Bien, amigo, bien. ¿Cómo anda? Bien. Toda la corrida, todo. Esto me trae tensión, esto me tensiona. Vamos a disfrutar. A mí me tensiona. Pará, vamos a invitar, vamos a presentarlo ya de movida. No, porque... no lo presente, porque no es un invitado. No, boludo, ya no es invitado. Es mucho más que nada. Sí. Mirá que es... se mete en la conversa. Sí, sí. Ese conductor del programa, ese conductor del programa que explota en Vórtere, sí. Y que nos puede empezar a hacer peligrosa sombra en el corto. Se mete en la conversa. Quiero ya, Marito, Mariotti, no sé dónde está, pero una carita ahí al costado. Sí. Incluso la posibilidad cierta de que sea la última vez que le damos pantalla y que él nos empiece a dar pantalla a nosotros, sí, ¿no? Claro, sí. Una columnita, tengo una columna de Olimpo, Juancito. Jugador que pasamos por Olimpo y. Sí, bueno. Fíjate que yo ya fui, yo ya fui y ya me abracé. Y ya levantaste. Sí, 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 amigo, sí, yo ya estoy ahí. Ya se habló de Juan Castro, señores. Ah, Juan Castro. Juancito. Gracias, chicos, por la invitación. Soy el próximo, ¿Sí? Soy el próximo y la semana que viene estoy. No, no, ya se habló en el grupo. Se habló en el grupo ya y dijimos Germán. Germán, muy porque bien, ya han pasado todos. Todos, fueron todos. Sí, sí, menos vos. Sí, fue primer día, estuvo un ratito ahí. Que entró para llegar a... necesitamos unas visitas más en clase, nosotros, ¿verdad? Para los 10K. Sí. Estábamos ahí, es verdad, fue en ese momento, ¿no? Juancito, te voy a hacer tres preguntas nada más y ya después arrancamos el programa. Está con mala pregunta, Robbie. Sensaciones, parece. Diría. No, ¿qué encontraste en el grupo? Bueno, primero. ¿Encontraste rápidamente la química? Sí. ¿Encontraron de nuevo? Bueno, con dos ya sí, teníamos por eso, esa por química eso. Porque nos conocíamos, pero por al mismo eso. Tiempo hacía mucho tiempo que no compartíamos un espacio con Alexis. Hacía 8 años más o menos que no hacía un programa. Y esa química estaba, continúa, sigue estando. La encontraste rápido. Claro, muy rápido. Sí, el primer programa ya funcionó. Ya funcionó. Ya te sentiste igual que como hacía 8 años. Sí, sí. Enseguida. Sí, igual y mejor te diría, porque todos pasamos. Claro, estamos más grandes, con más confianza. Así que eso lo sentimos. Y después se acoplaron muy bien los chicos, sí. ¿No? Las inferiores. De hecho, medio que se formó una dupla que es Erno Palito. Es un dúo cómico. No cómico, pero un día. Predio. Aportó. Lo están haciendo jugar rápido, sí. Están mostrando rápido credenciales. Y Palito, que es el revulsivo. Sí. Que vos sabés que está ahí, me parece que nada, y de repente te clava un al ángulo. Y bueno, es necesario en un equipo. Por en rugby sería el impact player. ¿Cuáles son tus otras preguntas? Ninguna más. Sí. Eran tres, che. No solo dos, eran tres. No es invitado, es parte pero, de la cosa. Voy a hacer una entrevista. Pero si vos hubieras dicho dos. Si vos hubieras dicho dos. Tengo un y par se de te preguntas. Cae la segunda. Yo tengo una, está bien, pero una pregunta para vos, Robert. Sí. Ayer te vi jugando. En este programa hicieron un juego y participaste. Sí. Y participaste. Y habías jugado en el nuestro también. Gagá total, sí. ¿Qué juego te pareció mejor? No, no tiene competencia el juego. De... Usted es el mejor real. No, pero el de ayer es muy bueno. Es bueno. Sí. Es muy bueno. Pero. Hay que tener tiene... mucha cabeza. ¿El de ayer? Sí, sí. Pero bueno, no bueno. Son muy distintos para mí. No, son distintos. Aparte. En uno del humor, ya lo dijimos. Exacto. Ya lo dijimos. Es lo que dice Robert. Exactamente es eso. Uno te cagás de risa y el otro compite. Lo que pasa es que el otro. Ya lo dijimos, boludo. Si no estuviera Juan detrás, la mentalidad perversa, es igual. Es igual que este. No, ¿está bien? No coincide. Sí. Si en el otro no estuviera Juan con su mentalidad perversa, sería igual al otro juego. No tendría humor, boludo. Es unir una pieza con la otra. Sí, pero el segundo juego no pretende ser humor, ser cómico. Pero sale entonces, divertido. Si en el otro no estuviera Juan, sería un juego que pretendería ser humorístico, pero que no causaría gracia a nadie. Entonces sería todavía peor. Por ahí es un juego más de ingenio, el otro más de memoria. Pero al ingenio, Juan le suma maldad. Eso es lo que le hace el juego no increíble. Concuerdo. Los dos igual me parecen juegazos. A la noche te mandé una buena combinación. Sí, me mandé. ¿Eh? Te das cuenta, después el malo soy yo, ¿no? Alfredo me manda, me dice, che, tomá, juntá estos dos. Este más este, le dije. Sí. Y... No lo voy a hacer ese. No, ese no lo hago. No. Pero era bueno igual, ¿o no? ¿Lo sacaste al toque o no? Nos mandaron a vigilar a francotiradores. ¿Ah, sí?
No, pero estábamos hablando bien. Si sí, nos debíamos por ahí, eso, por sí, eso, por eso. Vamos a ponernos acá. Bien, Alfredo, sí, bien. Le propuse, incluso le propuse ¿qué? A Juan que tiene que escalar y los juegos para mí garman una banda y tiene que hacer un rosco con esa temática. Está bueno. No, 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 aparte no se limita solo a jugadores de fútbol. Claro. El metro va a ser la rosca, ya dijimos. La rosca buena. Sí, yo creo que ahí sí le van a dar de 15 a 25 años de prisión. Sí. Ayer Ritó contó algo de la rosca. Sí. No. ¿Cómo? ¿En serio? No era un juego. No, no la. La rosca de Pascua. El rascón de Pascua. El rascón de Pascua. ¿Qué decís, por suerte, flaco? No escuché. En Blender yo vi un clip. No sé de qué te estás hablando. Estaba jugando al juego de la rosca. Sí, fuerte. Y Blender a la noche. ¿Eh? Dijo que tiene obsesión con eso. Pasa de todo. Blender a la noche pasa de todo, bro. Buenísimo. Ah, sí. Pero era el juego. Incluso hay menos luz en los programas, ¿viste? No, sí. Y está la cabeza de Robigola ahí. Está la cabeza creativa de Robigola. Yo tuve un programa en Blender a la noche, la gente no se acuerda, pero el año pasado tenía un programa, los domingos a la noche. ¿En serio? El primer Blender, claro. Los inicios de Blender. Bien. Claro. El primer Blender. Estaba en otro lugar incluso. ¿Sí? La calle Gurruchaga. Un Blender más trash. No, no, sí, sí. Era, pará. Nosotros abríamos Blender. O sea, nos daban las llaves porque no había nadie. O sea, ¿tuviste a cargo de Blender? Sí. Es el Blender pre-reboard. Exacto. Claro. Sí. Claro. Buenas épocas. AR sería. De hecho, en ese estudio una vez hicimos un programa 18 horas en continuado. Ah, onda chiringuito. La semana, ¿cuál? La semana previa a que empiece la programación oficial de Blender. Algo me suena. Nosotros en ese estudio era como streaming. Cumplíamos 18 años. Ahí está. Hicimos 18 horas en. Es verdad, un domingo, ¿no? No, 19 hicimos, me parece. ¿Un domingo fue o no? Fue un domingo. Fue el primer momento de las 19. Sí. No, yo en un momento me fui a dormir a mi casa. Cuando ya llevaba 12 horas, no aguantaba más, me fui, me dormí una siesta y volví. Pero ahí hubo chicos que se quedaron. No. 19 horas. Pensá que hay gente que se va 15 minutos, vuelve y puede seguir 18 más. Y sí, claro. Tranquila, horas. Pero bueno, estuvo divertido esa época. Sí. Y ahora mirá lo que es Blender ahora. ¿Se imaginan un par en la mano de 24 horas? ¿Eh? Yo creo que no. Los jueves... Roberto dormido. Los jueves en par en la mano. Los jueves en Vorterix, el año que viene, tiene que haber un programa picante. ¿Jueves a la noche? Jueves 12 de la noche. A ver. ¿Por qué? Lo traemos al Cofla. Lo traemos a Big Bob Tula. Ah, vos que supera porno vos incluso. Sí, que le compita a Elo. Que tires un chipazo acá. ¿Por qué el jueves? ¿Por qué los jueves, claro? Sí, porque los jueves me acuerdo a Pinar de Rocha. Pinar de Rocha los jueves, lo picante. Sí. Incluso si puede... Claro, lo que pasa es que nada, no se puede... No se puede mostrar porno. Sexo en vivo, querés ofrecer. Voy a buscándole la variante. Charlas. Buscándole la variante a mostrar. Gente culiando. Sí. Si vos ponele, hacemos el programa. Tac. Sí. Entra a este link y van al link de Twitter. Y se están cabeceando las paredes. Pero ya vuelven. Dejás de prestar atención al programa. No. Porque estamos todos mirando, todos reaccionamos. Claro, dura un minuto y medio. No se pone la imagen en pantalla, lo único. Pim, pim, pim. Está cortando fiambre, decimos. Volvés, todos comentan. Todos sabemos lo que estamos hablando. Claro. Exactamente. Pero tenés que tener dos pantallas. Sí, claro, dos pantallas. Incluso se puede ver nuestra reacción en vivo. Diciendo, exacto. Está bien. Es una época que estoy pensando en cosas eróticas o sexuales directamente que no necesiten de imagen. En una época, en los kioscos de revista, en Retiro sobre todo, estaban siempre las revistitas de relatos. Relatos eróticos. Sí. Claro, pero creo que no tenían imágenes, eran solamente textos, historias. Ah, sí, pero... Pero para la gente se calentaba en esa época. ¿Qué te parece? Sí, antes no había mucha cosas. Antes te calentaba con la revista Avon, boludo. No, pero el relato... El relato erótico sigue teniendo vigencia. El tema es que pibitos de hoy... No, Fred. Sí, boludo, para nosotros. Vos te decís algo. Ni siquiera para nosotros. Ya hay tanto estímulo que no vas a leer, boludo. Ay, boludo, hay libros que no son eróticos, pero no son de literatura erótica, pero podés. Puede tener un guiño. Sí, erótico. Lo tiene. Y se pone como un fierro en ese momento. Sí, boludo. ¿A vos te ha pasado? Sí, pero no se busca eso. Lo que Roberto preguntaba en su momento.
él para ir sí. y agarrar el rollo de cocina. El Rolisec. Sí. Se, no, se busca leer un relato. Claro. Y tiene 43 años. O sea, no, ya. Sí, es un clic que tenés que hacer. ¡Tac! Que es un clic. Sí, Alfred, sí. Es verdad lo que decís, por ahí está leyendo un libro que nada que ver. Sí. Una historia, una novela. Y de repente aparece sin avisar. Exacto. Y ahí eso sí. fuerte. Y le claro. están dando contra el escritorio. Igual y volvemos a lo mismo. Bien. Y te querés culiar la pared. Che, sí. Igual lo mismo. Ahí sin está. Necesidad mirá de cómo venís. Mirá, Aria MP. Aria Marcelo. Michi. Viste que vos, si vos agarrás un libro sí. de relato erótico. Sí. No. ¿Qué querés? No. ¿Qué está buscando? ¿Qué está? No, boludo. ¿Qué está buscando? Pero justamente es eso. ¿Qué? Es. No le. Que aparece. No le el libro pornográfico. Claro, de relato erótico. Ahí medio que está. Sí, y, pero igual te no. si acabas de decir que estás como tan. No, boludo, me parece que estás leyendo un libro otra un policial. Cosa, sí. No. Y hacen sí. un buen relato. No, esto no, esto no. Mando se sí. picoteó con. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Habías visto esto? ¿Qué sí, sí. Con Lali. Un clásico. No, con Vero Lozano. Con Vero Lozano. ¿Estás metido en eso, viejo? ¿De gente chupando helados? ¿Qué? Bueno. O sea, el programa es en heladería. En las escanapí, con escanapí lo hacemos. Pero lo que pasa es que eso es muy pajero. ¿Cómo? ¿Hacer un programa así? Sí, gente trayendo gente a chupar helados. Para tomar cucurucho. Y bueno, Roberto, tu propuesta era bastante pajera. No. Yo quería algo un poco más cuidado, boludo. Gente que esté hablando. Incluso, a mí me mata, el pajero me mata. A ver, chupá el heladito. No, eso no, es una... Eso está es una bien, Robert. Yo prefiero un chabón o una mina. Respeto, con realidad. Imagínate. Boludo. Respeto. Respetemos, no. Respetemos entre nosotros. Arrodillado, tomándote vuelta. ¿Qué haces, Alfred? No, estamos probando gusto de helado. Estamos de, catando el de pistache Alfredo. De vuelta. Mirate de Vía Flaminia. Entero. Largo así es. No es bueno, Jamil. No, la marca no, por favor. ¿Eh? ¿Cómo está? Imagínate. ¿Cómo está la montana ese? Crema americana. Volvió la Montevideo. Crema americana. La Montevideo. Me congeló el cerebro este, ¿eh? Pero en la heladería se llama Daniel. Estoy probando el de Daniel. Sí, había yo en Urquiza. Si lo ponemos en Urquiza está. Me encanta el chocolate de Daniel. Me entró todo el de Daniel. Va, está bien. Había helados polemiquísimos en nuestra infancia sí. para el chiste ese fácil. El Capitán Kidd, no sé si lo acuerdan, sí. que era frutilla y tenía crema chantilly adentro. Era el chiste sí, fácil, sí. pero no, pero no siempre. Era al revés. Sí. No, era helado de agua, eso, de claro, frutilla, se iba afuera, y cuando lo ibas tomando, adentro era una especie salía, de crema chantilly. Sí, me acuerdo. Y el frutidero. Nadie lo dice, pero el... El patalín era los pajeros fetichistas de los pies. Totalmente. Sí. Eso fue lo que no lo llevó, había pensado, finalmente. ¿Verdad? Sí, ¿es que... sí, peor. Los impulsores. Peor. Ay, Dios, de tu escala. Pedófilo. Salía a sacarme de acá. Sí, pero vos tenés que sacarlo, Roy. ¡No, pará, flaco! ¡Escalaba, boludo! ¡Escalaba! Yo, porque el patalín, teniendo igual en cuenta... Igual riquísimo. No, es una crema que no encontré nunca más riquísimo, en mi vida. Riquísimo. De Laponia era. No volví a repetir la ponía. El sabor de esa crema. ¿La ponía era? ¡La ponía era! ¡La ponía era! Todo tan claro. Yo estaba diciendo todo. Sí, boludo. Estaba todo clarísimo. Estaba todo tan claro. Salgamos porque salí de ahí. Más que esto... ¿Qué ibas a decir de heladería? Salgo de heladería, si ibas a decir. De marcas polémicas. No sé. Frío de nuevo el mate, lamentablemente. Lamentablemente el agua. Frío. Este está bien, este. No es contra vos, Jamil, no es contra vos. Es un poquito, un puntito más era. Era un 2. Yo estoy conforme con el mate, Jas. Quiero separarme de estas dos personas. Pero no solo eres responsable, vos, Jas. Quiero decir otra cosa más. A ver, amigo, Luperalta saca muy buena foto. No sé si nos supera a Agustito. Sí. No, porque Agustito se destaca como filmmaker. Hagamos una cosa. Yo a Lu Peralta me ¿Tienen, nos sacó ¿tienen lindo, dos boludo? Cámaras distintas? No tengo idea, la verdad. Porque tienen que hacer una foto, la misma foto los dos. Me parece perfecto. Vamos a hacer eso. En el transcurso del programa, Lu queda sin trabajo. Está Agustito. Bien. Si uno ¿Están para hacer la competencia? En el último bloque hace, hacemos la votación. Hacemos el juego.
La misma foto tiene la misma foto. La misma foto. Y nosotros no tenemos que saber, obviamente, de quién es cada una. Tenemos que elegir. Exacto. Me gustaría pedir un concepto. También tiene que votar, ¿eh? Vamos con eso, porque no puede ser la misma foto. A mí me gustaría un concepto. Me gustaría que le saquen una foto al espíritu de Pan en la Mano. Robert, vos que tenés que estar mejor, boludo. ¿Con o sin retoque digital? Porque viste que hoy los fotógrafos si no retocan la foto. No, pueden. Igual no tienen tanto tiempo. O sea, le damos dos horas para que hagan lo que quieran con la foto. Claro, los dos tienen que presentar. Tres fotos para mí. Y bueno, la presentan. Los dos tienen que presentar tres fotos a las 20 horas. 20 de 20. Perfecto. Nosotros no sabemos de quién es y definimos la ganadora. Van una contra una. Temática, retratar el espíritu de Par en la Mano. Incluso vamos a hacer una cosa. La foto la subimos en Par en la Mano, en el Instagram de Par en la Mano. Claro, y nadie dice... Nadie dice qué. Foto uno, foto dos. La gente cruel, hace fotos que con una tonalidad muy... Entonces hagamos que no se pueda hacer tratamiento digital, que van directo, crudas. Es que es lo mismo. ¿Cómo? Que le metan una cosita, que le metan una magia. Lo que quieran, está todo permitido. Que le metan una magia. Y si Jacinta, si Hugo se queda con su solo tonalidad, y bueno, a la gente le gusta, lo votará. Y bueno, la gente votará. La gente votará que ese tono es el que gana. Partiendo de la base que los dos son muy talentosos. Partiendo de esa base. Gente muy talentosa. Nosotros tenemos la parrilla, el 1-2 tenemos. ¿Tenemos el 1-2 o no? El espíritu de Par en la Mano se viene. Vamos a ver qué a quién le sacan, ¿no? Y andás a ver. Sale Arbón. Capaz que protagoniza Arbón. Tienen que encontrar el espíritu. ¡Ey! Es muy difícil lo que acaba de proponer. Es un examen de la UBR. Porque si nos damos cuenta, cada uno tiene su cámara y tenemos distintos lentes que estamos usando los dos para distintas cosas. ¿Podemos compartir eso? Cada uno vos me prestaste este lente. Dice que está sacando buenas fotos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que haga foco. Que hay que ajustarlo bien. Que no le andaba el clic. Decía. Bueno, yo lo que digo es, pueden hacer lo que quieran, pero cada uno tiene que decir, esta es mi foto. Incluso le puede sacar una foto a un objeto. Sería gravísimo darnos cuenta de que no tiene, de que ninguno de los dos entiende cuál es el espíritu de Par en la Mano. Sería gravísimo que no, Par en la Mano no tenga espíritu. No tenga espíritu. Es el tema. Es una foto del estudio lejana. Y bueno, si no tiene espíritu. Sí, dos horas que estamos buscando y nada. Totalmente vacíos. Sí. Vacíos totales. Está bien. Es como medio reality. Reality se está volviendo esto. Me gusta. Bueno, no nos podemos meter de lleno en ningún tema, boludo, porque faltan 8 minutos para el corte. ¿Por qué 8 minutos? Si podemos hacer 20 minutos más. Es verdad. Los ratones se divierten. Vamos lo que queramos. Yo te digo una cosa, cuando Lucas se ausenta, pasan unos primeros 2 días de responsabilidad del grupo para sostener el producto. Y al final del solo día, y se de ahí hasta el final, es una impunidad peligrosa. Se deja de luchar. Que empezamos a abrir los candados de a poco, ¿no? Se va a liberar. Al final lo quiso volver. Hoy hablé con Luca. De hecho, mañana. Me dijo que estaba 10 horas por día en un aula. Chocho. No. Pero sí, ¿qué quiere? ¿Va a venir con el título de economista? ¿Mete una carrerista? Le dije. Sí, mínimo. ¿Eh? Sí, ¿por qué está 10 horas en un aula? 40 horas de aula, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Hoy te lo digo y espero que... ¿Va a querer estudiar algo? Sí. Que no corten. Yo lo pensé hoy cuando corten, no le... Córtenlo, esto es solamente para vivo. Para que no lo pueda ver. Él va a venir con algo... Sí, quiero estudiar... ¿Sabes que quiero estudiar astronomía. Algo? Filología. Sí. ¿Filología? Para mí va a haber algo de eso, pero 100%. Incluso las escrituras sagradas de...
Una persona igual que decide emprender una carrera universitaria después de sus 30 años merece reconocimiento. Pasa que estamos hablando de todo más bajo. Sí, se habla todo más bajo. Como si estuviera... Bueno, Mariano puede estar escuchando. Sí, porque es para que lo corten. Claro. Sí. Y aparte, si esta parte no va. Y... Ay, te iba a decir algo. El otro día pasó Juaco. Juaco estuvo invitado a un programa que hicimos en Libertadores. Sí. Y empezó a contar algo que era casi secreto y me lo contaba bajito, estando al aire. No me acuerdo. No, contaste lo del colegio al lado de tu casa. Esa historia me la había olvidado. Eso estuvo. Claro. Sí, que mi casa era un colegio. Tenía una cancha de fútbol en su casa, Joaquín. ¿No lo habías contado acá? Creo que no. No, no. ¿Contaste una vez? No, no, no. Muy buena historia esa. ¿Y tenía los abuelos al lado? Claro, mi casa, yo vivía en Chacarita, tenía una casa que era como una cosa chorizo, y antes esa finca, que era mi casa, y un geriátrico que yo tenía al lado, era todo un colegio. Entonces, después mi casa fue un aguantadero, no sé, pero... ¿Cómo? No, era un aguantadero, después no sé qué pasó, fue durante un tiempo nada, un baldío. ¿Vivías vos? No, antes de que yo... Okay, antes que o sea, no es que nosotros compramos al colegio. Compraron un aguantadero. Claro, compramos un terreno. ¿Lo tomaste? Era un terreno. Tomaste un terreno. Bueno, chicos, estaba cortado transversalmente el colegio y la mitad era el geriátrico y la otra mitad era mi casa. Entonces yo atrás tenía como el patio, tres cuartos del patio de un colegio en mi casa. Sí, sí, cancha de fútbol. Cancha de fútbol. De 4 contra 4. Y encima, como los viejos no podían jugar. Y le tiraba la... Yo, no, desde mis 4 a mis 20. Fue la gloria, la gloria. Enloquecido. La gloria. ¿Jugaban de madrugada? Sí, todo el tiempo. Yo me levantaba, imagínate, por eso me muevo también todo el tiempo acá. Claro. La costumbre esa, me levantaba, me ponía a jugar... Iba al colegio, volvía y seguía jugando. Y a veces hasta las 2 de la mañana. Pero lo mejor era cuando la pelota se... El problema era ese, que yo tiraba la pelota muchas veces al geriátrico. La colgaba. Y caía en el patio de ellos también, porque era la parte del mismo patio. Y cruzaba. No, tenía que ir a buscarla a veces. Salía de mi casa, tocarle el timbre. Me hacían entrar a veces. Y me metía a las habitaciones. Ahí ¿en serio? Sí. Cruzando para entrar a la galería, agarrar la pelota, tirarla. No, lo que decía Juan también, el riesgo con total de poner los pelotazos y pegarle eliminaciones. Y otra cosa. Muchos abuelos era la visita del mes. Claro. Algunos me nombraban. Ya me decían Joaquín. Algunos me reconocían, sí. Qué grande, lo viejo. Escúchame. Hasta que un momento no te nombraban más. No. ¿Cuántas? Sí, obvio. Sentido común. El público se renueva. ¿Cuántas veces por día está habilitado ir a golpear la puerta? Una. O sea, la segunda decís, listo, no podemos jugar más hasta mañana. Claro. Sí. Una es poca para mí. Quizás había más de una. Depende de la manija con la que se estaba jugando también ese día. Si estaba con 4 amigos y la diferencia, la diferencia si se caía a los 10 minutos no podía, pero si se caía a las 5 horas por ahí. Claro, podía, sí. Además cambiás de turno, capaz. Eso pasa en casas con jardín y vecinos. Que si colga la pelota, una va. La segunda, capaz que te la pasan. Sí. Porque dice, bueno, se la voy a pasar. A mí me la pinchaba. Y la tercera. Yo me acuerdo, una vieja mala. Cuando se me iba del otro lado, yo del otro lado tenía una pared muy alta, pero como te dijera, no sé, 6 metros podía ser, era muy, muy alta. ¿6 metros? Sí, porque era así, la casa de al lado tenía como 3 pisos, entonces era como hasta arriba de esa también. Y a veces cuando colgaba la pelota de ese lado, tenía que cruzar en un momento agarrado de una mini reja y al vacío. Del otro lado era un cosito de, no sé, de 1 metro, 80 centímetros, yo tenía que ir caminando agarrado de un alambrado. Regalado, o sea... Y mi hijo me dejaba, mi hijo tan enfermo. Pero, ¿sabes qué pasa? 12 años, ¿eh? Lo único que quería era 12, que te 13 caiga. Años. ¿Sabes qué pasa también, Joaquín? El fútbol. El fútbol no vuelve loco. De hecho, ahí nació tu primer medio, que era Revista Cabezazo. Revista Cabezazo. Jugaba con un amigo, Juan, un juego que era como... Yo tenía un arco de fútbol 7, real, adentro del patio. Era enorme. Entonces el juego era... ¿Uno solo era? Era uno solo, sí. ¿Y el otro arco que...? No, antes había dos arquitos chiquitos contra la pared que se podía jugar, pero eran muy chiquitos. Y cuando yo ya empecé a tener 12, 13 años, ya me quedaba muy chico ese arco. Entonces ahí me compraron un arco real. De Banfield. Con red y todo.
El de Palermo. Entonces el juego era, jugamos de a dos, era tirar la pelota contra la pared de volea y cabecear como penales de cabezazos. Claro. Pero todo esto era relatado por los dos como si fuera una transmisión televisiva de River Boca. Claro. Y era como partidos por penales, era tres partidos una temporada y pues era, echaban técnicos. Entonces eran comentarios de narración deportiva. Había continuidad. Había continuidad con los torneos y era quién llegaba, quién no llegaba. Y mi amigo que era Bostero decía siempre, entre los candidatos a Boca estaba el Nano Arián. Fernando Nano Arián nunca llegaba, pero siempre era una de las opciones. Ah, boludo, increíble. Esas cosas que se arman de chicos es lo mejor del mundo, boludo. Sí, es impresionante. Ahora, mejor etapa de la vida. Ahora Alfredito tiene 7. El crack. Y juega partidos imaginarios. Oh, entonces, yo ya sé cuándo arranca el partido porque viene y me dice, papá, me decís 3 jugadores de Vélez. Ah. Brian Romero, Aquino y Marchiori. Ese día juega contra Vélez. Y entonces, Thiago Palacio. Claro. Decimos mediocampista de estudiante. Claro. Sosa, no titular. Bueno, acá sí. Y así, y entonces viene y me dice: termina el primer tiempo, vamos perdiendo 2-1. No. Bien. Sí. Hay que ganar. Fíjate que laburar, esta casa concepto perdedor, Pará. Y el otro día me pasó que me preguntó jugadores de un equipo y no sabía ninguno. A mí me pasó lo mismo el otro día. Esta semana hablamos de no conocer jugadores. Y me pasó que Estudiantes jugaba contra, no me acuerdo quién, y no sabía ningún jugador, boludo. Yo no sé ningún jugador de Defensa y Justicia. Terrible, porque tuve que. Es una derrota, googlear adelante de ti. No, no es una derrota, Fred. Lo que hablábamos también ayer. Es una derrota. Es una derrota. Él viene. 44 años, 3 hijos, boludo. Como mínimo no sabés. Lucas viene con una ilusión. Lucas Rodríguez está metido en un aula. Sí. Y él ve a los catedráticos como una figura. Como alguien. Y mi hijo me ve como si fuera profesor de Harvard, boludo. Y no le puedo responder. No le puedo responder un jugador, boludo. Es durísimo. Porque ahí se va dando cuenta. ¿Qué hace? ¿Para qué papá? Cuenta que este viejo de mierda no sabe nada. No, Alfredo, tranquilo. Esa es no la derrota de la vida. Esa es la verdadera derrota. Y aparte una cosa, para Alfredito sos el héroe igual, aunque vos no sepas jugadores de ningún equipo de primera. Lo que va a pasar es que él se va a aprender esos 3 jugadores de Defensa y Justicia y te va a empezar a desafiar. A que él sabe más que y vos. Y vos eso le va a gustar. Y en un momento vas a saber más. Eso te pasa. Eso a mí pasó. De hecho, eso el otro día me preguntó, me pidió Pedro que le dijera un lateral derecho del fútbol argentino sin Boca River. Y no pude decirle uno. Es terrible, ¿eh? No vale estudiante. ¿Quién dirías? Ya se lo dije. Ah, ya lo dije. Jerónimo Benavides. No, tenés que decir Pichu que siempre está jugando. Pichu no pagaba. Sí, en Central Córdoba. ¿Mirá? ¿En serio? ¿Quién? Ah, no sabía. Pichu. Mura. ¿No se llama Martino uno de Ñuves? Sí. Martino, Ángelo. Ángelo. Es verdad. Jerónimo Benavides no es. O es un Jerónimo el de Talleres. El de Talleres, no sé el nombre de pila. ¿Roberto? Sí. No. Cero. Yo también cero. Estaba en cero, no le pude responder en ese momento. Cero. Bueno, Mesa. Sprint. Sprint. Iván Guaje. No, a mí me mata de Pedro y el fútbol. Pedro también tiene juegos así de torneo de dados, hace también con equipos y planteles, no sé, cosas raras, pero con el FIFA. Algo que me está matando es de viejazo, pero Gastón realmente Benavides. A Pedro lo Gastón. Veo festejar más. Ojalá. Cuando le sale una carta de un jugador de Totti 98, ¿viste? Esas cosas del Ultimate Team, que cuando hace un gol. Realmente está pasando eso. Mira. Pero a ese nivel, ¿eh? Festeja palito. Desaforadamente cuando le aparece un jugador en una carta y hace goles, palito, golazos palito, y bueno, está, sigo ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Y eso me destruye bastante. Es de viejo. Sí, comentario de viejardo, pero. La revista Cabezazo. Sí, la revista Cabezazo. Es su revista Cabezazo. La revista Cabezazo no permitiría eso, ¿no? No, boludo. ¿Dónde está el espíritu, boludo? Vamos a repetir lo que venimos repitiendo: que hay que saludar al fútbol. Sí, claro, el fútbol. No, la preparación y la pasión se fueron. Porque, vamos, Pami la mano. Es para mirar mano, pero traigamos a los chicos. No, 16K. No vengan para acá que está todo mal. Tenemos 16K y si le saludamos al fútbol, sí, como lo conocimos. Démosle la bienvenida a otra cosa. Bueno, nunca se seamos negados. Con el fútbol. No seamos negados. Lamentablemente, ¿eh? Con el cariño que le tengo. La al otra fútbol. Vez jugué al FIFA al 24. Hay 2 equipos de estrellas. Bien. Ah. Con los viejos. Está el Adidas Team y uno de... Y boludo, yo me emocionaba.
Taberón. Taberón. Sí, Taberón. Taberón. Sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que es jugar con Verón? En los clásicos, Taberón. No sé, están todos los Bergkamp. Creo. Danny Bergkamp. David también será Díaz, me parece. Edgar Davis. Cannavaro. Pero Roby, vos decís que lo saludé en mal fútbol que se va. No. Sí, es duro. Es dura, pero lo que está pasando últimamente. Los penales que se cobran. No, no, yo coincido con vos como espectáculo. Los goles que se anulan. El fútbol como espectáculo empeoró muchísimo, boludo. Y bueno, pero a todo nivel, decís vos. El espectáculo que vas a ver, boludo. No, no, pero yo digo a todo nivel. Para vos el espectáculo empeoró incluso a nivel FIFA, a nivel Premier. ¿Sí? No, no tanto ahí, pero también. También, boludo. Eso es de viejo. Sí, recontra viejo. Eso es vieja. Yo te pará. Me pongo en tu lugar, ¿eh? Pero, ¿y vos qué pensás que no? No, no, yo a mí me gustaba más el fútbol anterior. Pero sí, acepto que es de viejo. Pero ponele, es de viejo. ¿Qué opinan los jóvenes del nuevo formato de la Champions? En contra. Buena pregunta. Pero pará, es verdad. ¿Los jóvenes están en contra? Está perfecto. No sé, pero no, pero no hablemos de formatos. Hablemos de. Pero eso hace de partido del fútbol. Ah, bueno. Es de viejo, de viejo. Es de viejo para mí. No, pero eso sí, porque siempre. Siempre todo pasado fue mejor. Pero yo despido al fútbol por las cosas nuevas que se van implementando. Que no las hacen bien. No por el juego en sí, sino porque las cosas que van pasando realmente le están sacando el espíritu del fútbol. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que más le saca el espíritu del fútbol es el VAR. Apa. Ya no lo podemos discutir porque es una es como discutir el offside. Y las reglas de la mano cuando no es mano y cuando es mano y cuando es. Con eso. ¿Y no, a mí lo que más me liquida de todo es, y lo digo como alguien que va a la cancha, es no poder gritar el gol. Eso es o gritarlo al pedo. Porque incluso en la cancha, porque ya estás preseteado. Condicionado, ya estás condicionado. Bueno, a ver qué pasa. Algo va a pasar. Claro. Sobre todo, le debe pasar a todos. Sí, esperá, el corner. ¿Gol de corner? Ni lo grito. Falta media hora. Falta media hora para saber si ni lo grito. Claro. Ni lo grito. Porque sé que puede haber habido un agarrón atrás del que cabeció. Bueno, pero eso no te parece que arruinó el espectáculo. Totalmente arruinado. No, y nos cagó la cabeza. El otro día me pasó que fuimos con los chicos a ver a Ferro. Sí. Y hubo una jugada polémica donde todos creíamos que era penal para Ferro y me quedé esperando. ¿Y no van a pedir el VAR? No hay VAR. Claro. ¿No van a pedir el VAR? ¿Cómo no van a pedir el VAR? ¿Notaste más cambio ahí en el viendo el partido sin VAR? En cuanto a los reclamos, porque la verdad es que el reclamo tiene que bajar. Hubo reclamo, pero ya está, no lo había cobrado. Ya no hay vuelta atrás. Claro, claro. Bueno, también está eso, que no me acuerdo cuándo fue. Hace poco se armó una polémica porque en cierta instancia de la Copa Argentina no hay VAR. No, en la Copa Argentina no hay. ¿Y cuál es la que empieza? No, que querían poner a partir de semifinal del año pasado. Querían poner, pero no. Querían poner. ¿Y cuál fue la polémica? No, pero ¿cuál fue la polémica hace poco en Copa Argentina? Una de Boca. Un penal. Una pelota que se vio afuera, ¿no? Una de esa la que Boca claramente está afuera. Bueno, no hay nada. Podemos decir, el día que supuestamente es fácil saca un bufoso. Es injusto eso. El día que saca el bufoso fácil. Ahí está bien el VAR. Y ahí está bien el VAR. Sí. Ahí aporta justicia. Bueno, por eso digo, pero pará. La puta madre, está. Germán. No sé para qué lado poner. Claro. Voy, vengo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Así como exactamente eso. Está y hay que aceptarlo como tal. Digo que en línea con que mató el fútbol. Uno ya no grita los goles con las ganas. El otro día, boludo, pasó. ¿Qué día, Atlético Freddy? Madrid, Real Madrid. Último minuto, gol de Angelito Correa. Sí. Anulado. Ah, anulado. Sí, es verdad. Ni lo vi, dijo. Y anulado. Sí. Después se lo dio. Al toque. Van al VAR y todo el mundo gritando de vuelta al gol. Sí. Y boludo, voy a decir. Incluso el festejo. El de River Colo Colo fue lo mismo. A favor del VAR ahí. Lo había anulado en línea. Uh-huh. Bueno, ahí es cuando el línea no tiene que estar mal, lamentablemente. ¿Qué lo tenés que decir? Y sobran, si el VAR cobra, no tiene un rojo. Vamos a muerte. No tiene es que... verdad, boludo. ¿Para qué está el línea ahora? Ahorrate plata ahí. No, pero también ahorrate que esa subjetividad, encima de que ya te sacan grito de gol, ahorrate que la subjetividad del línea también te saca un grito de gol. Es que como realmente, el de Correa. Hoy en día el línea no...
No, no tiene ninguna función fuerte. No, no. Estamos matando el laburo no, no, en línea, pero, ¿no? Pero bueno. Sí, que se dedican puede, a hacer puede ser lo, reubicado como cuarto árbol. Es lo primero que va a volar en un futuro. Van al bar. Cuando se pueda detectar el offside rápido, sí, ahí va a ser. Es lo primero que vuela. Pero boludo, no vuelan. Que vayan al bar a cumplir la misma función que en vez de que los escupa un hincha, están metidos en una cabina. Pudiendo incluso una empanadita en incluso la panadita. Incluso sacar un amigusto. En el bar, ¿no hay demasiada gente? Sí, hay momento que sí. Es la oficina Arbón. Hay momento que hay mucha gente. El diálogo es un quilombo, amigo. A veces son los peores momentos de este programa que empiezan todos a gritar. Sí. Pero pará, el otro día mostramos el bar del partido de Boca. Sí. Del gol de... que anula el último minuto. Sí, mira qué potencia. Mostramos ese audio. Estaban re tranquilos en el bar. Sí. El tema que en línea puede estar perfectamente en el bar, boludo. Sí. Incluso digo más. Remoto, desde la casa. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, así después volvemos y nos metemos de lleno en el fútbol. Vamos a ir escuchando Permanece, Efecto Amalia. Ya volvemos más para en la mano y se viene un quilombo. El próximo bloque, agárrense quilombo, los huevos. ¿No? Sí. Para en la mano, un excelente programa. Después lo miro. No te pierdas de probar la nueva Steaker Onion XL, la elegida por los fans. Disfruta del nuevo sabor de Burger King que te va a hacer volar, volar de placer. Probala hoy y conoce un mundo nuevo. Burger King. ¿Me barrida? Si para en la mano no vuelve, tomaré la peor decisión. A ver... Estamos con nuestro invitado Burger King, Juan Castro. ¡Bienvenido, Juan! Gracias, chicos. Sex symbol. ¡Bienvenido, Juan! ¡Ay, Dios! Che, ya no tenemos la suerte de contar con Roberto los cortes de hace bastante. Sí. No, tremendo. No tenemos mala fortuna. Volveré igual. Creo Roberto. Que Roberto, me toca el rol de conductor en este momento. Mira, te lo sacás así de la nada y te voy a preguntar. Porque el sábado tenemos AGS, stream en exclusiva de AGS. El cara a cara. A las 20. A las 6 de la tarde es el cara a cara. Tengo que estar ahí a las 6. Pero es la transmisión para la gente. Me parece que es a las 20. 8 a 20 horas. 20 horas. 20 horas de 7 y cuarto llegaré. Sí, a las 20, confirmo. A las 20 horas desde. ¿Qué pasó? No, tengo audio sin escuchar de la jornada. No sé. A las 20 horas desde Tecnópolis, vamos a estar en AGS haciendo Tecnópolis. El primer pesaje y el cara a cara. Roberto Javier Galati. Sí. ¿Vos vas a estar ahí? El galgo. Pero por supuesto, ahí me tendrán. Por eso te saco el rol de conductor. Sí. Y acá te pongo en rol de boxeador, que es lo que vas a hacer el sábado. ¿Cómo estás para el sábado, che? Bien. ¿Cómo te preparás? Bien. ¿Vas a picantear o no? No. Después de lo del año pasado no pienso picantear. Pero voy pará, tranquilo. No, pero con Emil, ¿viste el otro día? Ahora hay otra pelea. Sí, que se empujaron. Y un cachetazo. Holder le pegó un sopapo a... Sí. A Yao Cabrera. A Yao Cabrera. Sí. ¿No le pueden pegar un sopapo a Emilio? No es esa la pelea. Entonces mañana lo voy a decir a Emilio. No. Vamos a ir en eso es un cagón entonces. Pero yo te digo, hay peleas donde se espera más cara a cara que la de Roberto con Emilio. ¿La de Will? Y sí. La de Will, por ejemplo.
La de... ¿La de Momo? La de Momo con Mike. Momo y mi gloria Momo, maravilla, boludo. ¿Sí en el médico? Sin violencia, pero es un cara a cara fuerte para sí, ver. Sí, es un cara a cara fuerte, pero va a ser más... ¿Momo sí en el médico? Ey, no sé, no saben. ¿No le mandaron un mensaje? Un mensaje, a ver cómo está, chico. Che. ¿Y? Está bien, está bien. Está todo bien. Gracias, Jacintita grande. Perfecto. Pasa que podía el viernes y el viernes no, no tenemos programa. Hay entrada todavía para no, el GS. Vamos... No, parece que no. Para el GS no sé. Sí, está explotado. Lo que sí hay entrada para preguntale a Walter. ¿Ya tenés tu outfit, Robert, para los sábados? ¿Tenés elegido que vas a ir? Como caiga, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Deportivo. Como te levante, ¿no? Es que este año las peleas, Robert, es la subsistencia también. Es sobrevivir. Sí, espero no hacer el papelón del año pasado. ¿Qué papelón? No hiciste papelón. Sí, bueno, la gente papelón. Te acantó. No, no hiciste papelón. Papelón es otra cosa. Ah, bueno. Papelón es lo que hizo Palito pegando palito, una patada. Palito tirando patadas a Torres el Huerto. Sí. Yo lo que quiero es que la picanteada no pase a mayores. Si hay picanteada, que no pase lo de Grego la otra vez. En el pesaje, la pasaron mal los muchachos con Grego. Entonces, picanteada con el rival. Nos vamos a subir y nos vamos a cagar a trompada. Nos vamos a cagar bien a trompada. Por lo menos lo que nos dé, nos vamos a cagar a trompada. Pero vayamos segundos, a ver un espectáculo. Sí. Igual yo tengo información también. ¿Qué tipo de información? Como dice mi amigo Germán Beder. ¿Qué información tiró hoy Robbie en el grupo? Viene finísimo. Estoy muy bien. Además me encantó que abrió con... ¿Quieren un chisme? ¿Quieren un chisme? Un chisme... Lo tiró, ¿eh? No me acuerdo qué más. El Visa la soltó directamente. Qué malo que son, ¿eh? No, ¿qué? No digo conmigo. Es la única manera de que el grupo se una. Sí, sí, sí. Yo no traigo chisme, porque si tuviera chisme, chisme me respondería. De color, pronto, Roberto. Chisme de color. Tengo información de que hay un par de cara a caras. Sí. Que se van a picantear. Bien. Me está jodiendo. Yo quiero eso igual un poquito. El de Tomás Massa también se puede picantear. Con Robles. ¿Cómo está Tomás del...? Ahí tenés, boludo. Ahí tenés. Porque yo el otro día me crucé con un video. ¿Mm? No lo pude ver. Pero que decía que la operación no salió como esperaba. No fue lo esperado, sí. ¿Lo viste? No. Pero lo que... es para vender. Clickbaitero. Como que no fue tan mala como esperaba. En realidad no fue tan mala como esperaba porque él le tenía mucho pasa miedo. Pasa que en la foto él estaba como triste en la cama. Sí. Y pero para que le des una casita también. Yo me puse a ver primeras clases de Singapore Airlines. Él le tenía mucho miedo. Sí. Entonces fue como... No fue tanto como yo pensé que era. Entonces, perfecto. Pero salió todo bien. Incluso los médicos le dijeron que puede, que llega a la pelea. Y es clave que digan y eso. Roberto, ¿y viste el video de Germán Usinger, alias Unicornio, en donde muestra un día de su vida y aparecen jugando al fútbol y vos estás en el arco, pero te meten un gol donde no te mueves? No lo vi. Es buenísimo. Ese día que los cruzamos. Sí. Igual, están siendo malos conmigo porque suben recortes malos. Les pegué un baile ese día. Sí. Con 10% de oxígeno. O sea, con el tanque a 10%. Sí, sí. Y me muestran ahí todo ahogado. Y además vos, Robert, debes ser de los que cuando vas al arco, no metes ni un poquito de esfuerzo. Pero ¿por qué voy al arco? Porque estoy destruido. Está. Por favor, miren lo que es Liquila después jugando al fútbol. Es una de las mejores cosas que ve en la vida. ¿Ese es Santutu? Pero no, este es Unicornio, juega bien. Sí. Che, bien. Che, juega bien, ¿eh? Y Robito queda ahí. Y me quedé. Ni siquiera posición de arquero, o sea. No. La dejé pasar, Che, juega bien, ¿eh? A ver, Robby. Nada, hiciste. Ay, nada. No podía ser. Es uno de turno al lado y pasó caminando. Puse resistencia. Es verdad, uno que venía. Sí, de la cancha del arco. Bueno, no podía por la puse resistencia. Francia por adelante. Francia en el futsal, Robert. Pero no hay una jugadita mía. Yo hice un montón. Pará, vamos a poner la de Liquila, boludo. Está pegada. Tiene. Es increíble ese nivel futbolístico. Sí. Tiene una gambeta endiablada. Pero en zapatillas, además. Un detalle. Sí. ¿En jogging estaba o pantalón corto? Esta vez fue en pantalón corto, pero la anterior fue en... Siempre peleando, está Liquila. Sí. ¿Qué hace? La vez pasada fue en pantalón largo. Capoeira, ¿qué hace? No, hace cualquier... Pantalón largo. Tiene menos aire que Jolie. Erante. Tiene menos aire que Jolie. Sí. Pero se está entrenando. Por ahí lo podemos tener en un par de semanas, Lid, ¿eh? ¿Sí?
Están entrenando. Y bueno, pero si no tiene que ser malo para subirse al ring. Y un poquito de picante tenés. Sí, y bueno, le tenemos que conseguir la pareja. Le tenemos que conseguir la novia. Como... Escuchá, bueno, ¿qué prevés para el sábado? De picante, entonces. Va a haber mucho, y aparte tengo información. Robles. Incluso yo creo que uno de los que estuvieron en el programa, uno solo. Peleadores. No vino nadie más. Va a tirar una chispa. Y sí. O sea, está dando la información de quién es porque es el único que estuvo. Pero está bien, igual. El único que vino fue de Tomás Massa. No, hubo dos que vinieron. Ahí está. Ah, ¿verdad? Ya sé. Ya sé. Entonces, es el que no es. No se puede poner siempre al compañero. Yo te comporto. Hay uno de los dos que vino al programa que va a encender una chispa. Y eso va a estar bueno. Las de las chicas. Federiquita contra Marti Benza, ¿sabes? La que puede picarse es Marti Benza con Flor. Con Federiquita. No. Con Federiquita, sí, con Benza con Federiquita. Esa Viña. Se va a picar. No. Viña va con la colombiana. Viña va con Manuela. Perdón, Federiquita va contra Marti Benza. Claro. Sí, esa se puede picar. Y te digo una cosa, el otro día vi un video de Federiquita entrenando en la Villa 31. Sí. Apa. 12 rounds, ¿no? Esa se puede picar, Y le dieron. Se pegan. Sí, boludo. En un momento hace así, se les cae una gota de sangre. Hizo. No. Y a Marti, con todo el respeto que le tenemos. Sí. Mucha. Uy. ¿Qué se viene? Publicidad. No la vi entrenando nunca. Mucho laburo. Mira, este recorte, ¿sabe cómo le sirve a ella? ¿Para motivarse? Sí. Ahí está, mira. Como dicen que Marti entrena. Con todo el respeto del mundo, Mira lo que boxea. Me parece que entrena, Fredo. No sé si no te corrió una maratón también ahora hace poco. No, era un chivo ese. Pero lo corrió, me parece. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. La voy presentando. Marti, perdóname entonces. No, Uruguay nomás. No es Uruguay. Ya está, le queda que ser Uruguay. Marti, con todo el respeto. Ponete a entrenar porque mirá lo que es Federiquita. Marti. Está tora. ¿Y el turco también lo vi? ¿Entrenando? También lo vi entrenando. Y eso se pueden picar también. Mejoró muchísimo el turco también. El turco llama directo. Llama. Sí, el turco llama. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Lo contó Luca igual, así, el día que le pidió el televisor. Sí. Conseguimos el televisor, Luquita. Marti entrena dos veces al día. Perdón, Marti, entonces. Perdón. Tiene que venir, tiene que empezar a venir. Incluso se recuida con la comida. Para mí, está, va a llegar. Ella pelea, llega a las dos muy bien, vas a ver. Tienen que empezar a venir los peleadores. Una pelea, entonces. A las dos. A las dos. Ah, pero bueno. No, ya queda mañana, Has. Esta semana no, la semana que viene. Ah, ok. Bueno. La semana que viene, cuando quieran. Venga alguna de las dos. Tiene que venir Momo también. Sí. Tenemos que empezar a traer a algunos de los que pelean porque siguen pasando las semanas. Luca tiene que venir. ¿Sabés lo que tenemos que también hacer? Avisar a la gente que quedan entradas todavía, que si quieren sacar entrada, pueden entrar en el QR, se saca la entrada. Pedí perdón, Alfredo, ya lo pedí. Pedí perdón. ¿Cómo están siempre en el error? Bueno, son los cara a cara, ¿va a haber algo más? Perdón. Y ahí. Y hay AGS, papá. AGS. Claro. AGS. ¿A qué hora vas a ir? ¿Vas a ir por los están a dar una vuelta ahí? Me pidió Samsung que vayas a una vueltita. ¿Te llegó eso o no? Le mando un brazo. Sí, un abrazo. No me dijiste nada. El tío Samsung. Boludo, ¿no ves que sos un...? Pero me llegó a la tarde. Y no, boludo, pero me tenés que mandar. Me mandaron un money. ¿Te lo mandaron? ¿Finalmente llegó? Pero me tenés que mandar, boludo. Sí, bueno. Che, viejo, ¿llegó? Llegó. Pero llegó antes. Te estoy diciendo, te estoy informando. Te acabo de decir que llegó. Escuchá, muy bueno el monitor, ¿eh? Bueno, tenés que ir el sábado a hacer una cosita ahí en el stand de Simoncito. Si es para Samsung, va, qué carajo mi padre. Al contrario, voy contento, feliz y orgulloso del monitor porque hoy voy a... Hoy prendes ahí. Ven, los hago mierda. ¿Hoy volvés? No. En AGS hay shows musicales también. El año pasado había uno, Neopistea estuvo el año pasado. Este año está La Grilla. ¿Quién está? No me acuerdo. ¿El mismo día de nuestro evento va a haber algo después, no? Sí, el año pasado nosotros terminamos. Y entraba Neo. Bien. Recuerdo un día fresco. Sí, ¿te acordás? Sí. Es un día que Luca casi muere.
De es verdad, verdad pega, ¿no? Mete dentro de un coso, pero tuvo, se la podría haber puesto fuertemente. Sí. Hacía frío, ¿verdad, Alfredito? Mucho frío. Pero bueno. Y te digo una cosa, ese día también la gente no estaba para vernos nosotros. Entonces había que convencer. Y bueno. Una de las pocas veces que lo noté realmente. La ¿qué? Tela M, Alan Gómez. Ahí está, mirá. Sprint. Ah, bueno. Sprint por Matute, pa. Sprint. Y ahí ya no leo más. Ahí lamentablemente entró mi ceguera. Lautaro López, Niza. Ara, Santi Peralta, Ariana Castillo, DJ Liz. List. Sprint por Matute es Sprint. Es el que mis hijos escuchan, Sprint. Pero no es Sprint. Es Sprint. Es el mago. Sprint con carrera. Sprint es jugador de Riestra, ¿sí? Sprint con carrera. Tienen un tema. Buaje Carrera tienen un tema. Sí. Como Lennon McCartney. Como Lennon McCartney. ¿En serio? Y bueno, entonces son los chicos. Entonces son los pibes. Igual para mí, si fuesen los pibes, con todo respeto a los otros muchachos. Tienen que estar arriba de todo. Tienen que estar arriba de todo. No, entonces, boludo. La segunda línea. La tele AM. La tele AM estaba Ivancito Gómez, el ex estudiante. Sí, es verdad, es verdad. Para el que no sabe, el cara a cara. Sí. ¿Cómo lo explicarían? Face to face. ¿Qué? El face to face. Claro, el face to face. ¿Qué? El careo. Sí. ¿Qué, cómo explicar? ¿Cómo le explican a alguien que no sabe qué es? ¿Qué es? ¿Cómo sería la coreografía? Decís. Ah, es el evento donde se encuentran los dos boxeadores por primera vez. Fotito, cara a cara. Se ponen cara a cara. Face to face, como le dicen los chicos de ahora. Se muestran las fichas, se pueden picantear. Se pesan. Es el primer pesaje. Hablan. Sí, el famoso de Cassius Clay. Cassius Clay con Bonavena. Le dice chicken. Exactamente. Claro. Pasa que eso era conferencia de prensa. Era eso, eran más. Muy cercanos a la pelea. ¿No? Sí. Era uno o dos días antes de la pelea. Estos son meses antes. Pero también tiene sentido. Sí, no, sí, está bien. Pido. Está bueno, de hecho, para ver. El último, el previo a la pelea en el Luna Park, ese día que vos estabas, había tensión. Y real, había mucho nervio también, boludo. El Palacio de Alcina. Sí. El Palacio de Alcina, eso fue increíble. Mucho nervio había. Que usted vos terminaste los tiros con Grego. Al otro día se peleaba, boludo. Escuchaba otra cosa. Ah, el amague de Ringo. Ringo lo tira, ¿no? En esta pelea. Sí, lo tira. Sí, claro. Pero gana. Toca a Kea también, che. ¡Epa! Ayer lo vi a Kea. No sé si lo podía decir. Ay, no. Y bueno, pero tenemos que vender, boludo. Mirá, se comió la mague, ¿eh? Sí. Era Byte. Estoy al aire, mano. Walter, ¿eh? Estoy mal con el peso, lo puedo decir todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tres cifras? No llego, pero... 98. No. Oye. Aún utilizando el superpoder. Una molleja de más. Sí. Si leo el primer ítem, está terrible. Por suerte lo leí. Ojo. Robert, si llegas a tres, es un golpe al vos tenés que arrancar. La moral terrible. ¿Pero por qué? Faltan. Y llegar a tres cifras. Tres cifras. Y puede cambiar, sí. ¿Eh? Estoy. Tranquilidad, ¿no? Pero y utilizando superpoder también, ponerle vos minutos antes de. Y igual ya está pensado eso, pero no, ya está, eso ya es grasa. Ya se convirtió en grasa, amigo. Salgo que me hago una lipo a minuto de subirme. Te imaginas con una manguera. Con el cinturón gástrico. Pará, dame 10 minutos más que dame me estoy. Dame 10 más. Estoy en 8-7. Pará, Freddy. Que la gente no sabe. Si no, háblalo. Háblalo. Nada, si igual te le pedía, por favor, no decir nada. Por favor, no, qué sorpresa. Este programa. Y bueno, pero ¿para qué nos invitan? Si sabes cómo lo ponés. Es como el día que dije lo de Vélez. Se te va. ¿Para qué me lo dices? Me quema dentro. No, cosas. Tengo una pregunta para cambiar de tema. ¿Cómo viene la esencia de Par en la Mano en foto? Están los dos juntos, lo fui a ver recién. Están los dos juntos ahí atrás. Sí. Y están charlando. Estamos a 17 minutos. Sí. Epa. ¿Estamos en horario? ¿Estamos bien? ¿Llegan bien los chicos? Faltan 15 minutos, pero puedo ir a ver si se puede adelantar.
grabaste no, unas no. stories también. Okay. Claro. No, no, hasta 2020 pueden 20 sacar tiene. El espíritu del programa. Tienen 16 minutos. No sé qué estarán haciendo. Están editando. Rompete unas stories, Has. Como dicen los chicos ahora, rompete las historias. Estás muy bien, ¿eh? Está no, muy estoy adquiriendo jerga adolescente sí. y me gusta decir como dicen los chicos ahora. Claro. ¿Cómo? ¿Qué sería? Rompete unas historias. ¿Cuál es más? Aura está muy de moda. Aura está muy de moda. Aura. Que es lo que le pone el Agustito Sale en su Instagram. Ahí seduciendo y le pone, en vez de poner Prime, pone Aura. Ese es nuevo. Más todavía. Ese más. Nuevo Prime. Ya murió Prime. No, sigue estando. ¿Qué dónde se usa, no? Pic, la verdad que lamentablemente sí, pasó mejor vida. Pero nunca llegó a. Pic llegó a ser sí, fuerte, sí, fuerte. Sí, sí, estás en tu pic. Pero es todo muy fugaz. No dura ni un año todo. No. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y Toro. Toro. Estás Toro. Estás Toro. Pero está Toro, se mantiene bastante vigente. Sirviendo también se mantiene. Creo que fue y volvió Toro. Sí. ¿Chupete? Chupete está. Chupete hoy en día está. ¿Chupete en el Orto Inside? Sí. ¿Estuvo junto, no? Sí. Ah, no, porque estás re chupetes. Ahora también está la variante también. Está rechupete. Pelotiano. No, porque además hay de todo, boludo. Hay de todo. Sí. Por ejemplo, ¿serviste? La duda, Freddy, sacate la duda. Serviste concha, pasó. ¿Cómo? Serviste concha, pasó. No, ese no duró nada. Incluso fue muy difícil de explicar. Sí. ¿Qué muy más? Difícil de explicar. ¿Qué más tenemos? Vos tenías uno, Robbie. El Twink. Twink. Sí. Nah, ya medio Twink, que pasó. Claro, ese también fue, pasó. Ese fue fugaz. El Skibidi, ese que quedó, el inodoro que te habían dicho, ese es un chistecito. Eso es raro que vimos. Eso es una mierda. Eso es una mierda. No, pasó también. Nashe está. No sé si tanto, ¿eh? Está Nashe. Así decía. Así era. Eso era. ¿Qué? No sé. Tengo información. A ver, Hachu. Tengo el informe. Sin filtro, Hachu. Sin filtro. Al. Ojo. Al Zoe. ¿Qué está pasando? Estamos buscando. Estamos muy peleados. La situación es terrible. Qué tenso, ¿no? Todo. Mucha tensión. ¿Para qué lo metimos en esta tochita? Está bien. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Lo fuera de joda? Es muy difícil. Tengo una. A ver. Ojo. No, pero no. Escucha. Igual le dieron vida a estos pendejos. Sí. Le dieron vida. Baile todo. Totalmente. Van, vienen, están, pimba. Aura, boludo. Aura total. Culean. Nos estábamos muriendo nosotros. Nosotros estábamos, realmente estábamos muriendo. Estábamos con el respirador. Estábamos por cerrar la puerta. Y no nos dábamos cuenta. No. Uy, boludo. Estaba sedado, no te das cuenta. El GNC estaba. Claro. Terrible. Hoy vi uno, Robbie. Que me despierte la muerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? ¿Así? ¿Qué viste, amigo? Me dio el tipo. ¿Eh? ¿Qué no, ya estaba? ¿Jugado? Era Jacques Cousteau, boludo. Te dio un tubo no. en la mano. No. No, la segunda pausa. ¿En serio, boludo? No, o sea, la estaba, segunda pausa. Estaba tomando carreo para subir 13 carreros. No. Oh, no. Eso me da la borra. Se está viendo. Es así, diga, para atrás. Y tanteaba como un salto en garrocha. Sí, sí, sí. La miraba de reojo los 13 calores. Nick Melo, soltame, ya venimos más para la mano. Pégate una corridita. Tranquilo, Germancito. Tranquilo, papino. Nos queda una pausa. ¿Ah, sí? Y le quedan 7 minutos a los chicos, ¿eh? Sí. ¿Digo esto, crees? Sí, mandale. ¿Ya conociste el nuevo Citroën Aircross de Citroën C3? Sí. Es el vehículo más espacioso del segmento, no, con motor turbo T200. ¿Qué? ¿Ya conociste el nuevo C3 Aircross de Citroën? Está bien, no sea botón, boludo. ¿Eh? Es el vehículo más espacioso de cemento, con motor turbo T200. Citroën con él de 10 pulgadas y hasta 7 plazas. Con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se va a quedar afuera. Conoce más en citroën.com. ¡No! Punto A. Nuevo Citroën SUV C3 Aircross. Que nadie se quede afuera.
pam, 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 pam. Quedó mejor, Hachiti. Sí, quedó mejor, Hachiti. Pero escúchame, lo che, que pasa también. Igual, todo bien, pero que manden un C3 Connect de 10 pulgadas. Yo estoy buscando un auto, amigo. No, un C3. ¿Sí? ¿Sí? Un buen auto. ¿En serio? ¿Y qué mejor? ¿Tienes el Crow, boludo? Ahí entra Milonga y toda la familia. ¿Cómo? Sí. No, Milonga es el de Robert. Me lo prestan. Justo se rasca, ¿viste? Dice Milonga y se hace. ¿Qué pensaste, Juan? No, en la guantera puede guardar todo, qué sé yo. Sí, aparte. Tiene espaciosa guantera. Siete plazas tenés para guardar. Ay, Dios. Siempre pienso qué se va diciendo Juan de nosotros. Sí, Juan. Pero somos muy boludos. No, pero ¿por qué? Juan, yo ya lo hablé con Juan. Él admira tu poder de preocupación. No, de no de preocupación, de sobreanálisis de, claro, de cada juntada. Sí, sí, bueno, sí. No, igual es algo va que la tiene NASA y desconecta. Igual Germán para mí es el que contaminó a todos, pero es algo que tiene todo el grupo. Que sí, se habla sí, mucho sí, de la relación. Sí, 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 los balances. Sí. Sí. Pero no, que ya los conozco, Germán. El viaje no, me sirvió veces, mucho para conocerlos. Sí, pero a veces como que mirás en silencio y como diciendo, son no, ríos. No, y a la vez es no está entendible. Mal. Y no está, no mal. Está mal, pero no está mal. Nada, yo soy así, silencioso. Sí, después también entendí eso, que vos tenés tu personalidad sí, silenciosa. Claro, sí, 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 sí. Pero de hecho, fue un hecho positivo y destacado por el grupo. Y en su momento. Sí. Los comienzos. Imagínate un charlador más. No, no. Imagínate un charlatán con Roberto en Atlanta. Un charlatán con Roberto caminando por Atlanta. No, lo mato. Aparte, realmente, después de haber entendido la dinámica del grupo, vos sabés que el charlatán es absolutamente castigado porque sí, levanta la cabeza. Sí, sí, sí. Y acá lo que no hay que hacer es levantar la cabeza. No, no. El otro día levanta el grupo, la cabeza, se le cae. Se le el otro día el grupo vivió una. Nos fuimos a comer antes del Para en la aventura. Antes del Para en la aventura. Y el que se alejaba 5 metros se lo destruía. Sí. Las dos caminatas fueron letales. Me quedé hablando con Jorgito. El sí, coso y sí, adelante escuchaba. Este pelotudo. El Pachamé le debe estar hablando de la Copa Libertadores. Son terribles. Terribles. Sí, dos minutos me había negado. Dejate y uno de tira. ¿Cómo lo enganchó al frente? Le está hablando de marcas. Le está hablando de marcas. De negocios. Che, ¿y esto del rol qué pasa? Yo tengo unas marcas que le puede interesar. Bueno, para mí, el día que llegamos todos a Miami. ¿Se acuerdan sí, que Lucas llegó un día después? Sí, sí. Y ahí nació la figura del Kaiser, ahí fue muy sí, fuerte. Ah, ese sí, día. Se lo bautizó sí, como el Kaiser. Sí, sí, sí. Sí, sí, el sí, Kaiser. No, el grupo lo mantiene igualmente su maldad. Sí. Su maldad lo mantiene. Pero lo mantiene con su maldad sana. Sí. Es una maldad. Bueno, no. No hay maldad para inocua. Mí. ¿Eh? No, yo combato no, eso. Para mí no es maldad, boludo. No, grupo sano. Intentamos. ¿A quién jodemos? Somos la persona más vieja de Latinoamérica, sí, ¿con qué? Claro, la cosa es con qué, ¿desde qué lugar? Ay, y cuando uno te das cuenta que está medio flojo, le mandas un privadito y lo levantas. No sé si se dan cuenta, pero lo que fortalece al grupo son los viajes. Y en general, con el resto de los grupos de laburo, sí, los viajes te hacen mierda. Ah, de tono, es verdad. Claro, la convivencia es lo que te hace mal. Y acá sí, pasa lo contrario. Incluso yo estoy pidiendo un viajecito antes de fin de año porque el grupo no llega. No, sí llega. Llega. Aparte tenemos Uruguay. Ya pasar por un frillón. No, aparte tienen clave. El viaje, hoy tuve una buena reunión, no vamos a decir nada porque sí, cada vez que hablamos. Pero el grupo tiene algo para hacer. Aparecen acá, cosas, aparecen cosas. Cositas. Y la predisposición del grupo es buena. Sí. Pero está bueno porque eso también remueve un poco. Che, y a ¿no? Uruguay, ¿te puedo decir algo sobre Uruguay? Sí. ¿En Uruguay vamos a ir en barco? Me gustaría ir en barco. Es más lindo, por supuesto. Más lindo. Sí. En el helado. Yo en avión no me subo. Yo fui en avión también y dura media hora, como 25 minutos. Sí. Incluso, igual el otro día me mandaron un video. No me acuerdo quién me lo mandó, pero le agradezco. Enrique Piñeiro. Puede ese ser. Video. ¿Es ese? No. ¿Cuál? Uno que tira como unos geles de cosas y muestra el avión. No, uno que dice que justamente es casi cero el riesgo de volar. Y claro. Porque dice que de, no sé, poner 40 millones de vuelos
hubo en el año, no sé, una estupidez. Bien. Solo hubo un accidente que fue de un avión a hélice. Por eso, Rob. Pero el otro día, Enrique Pinero es el que dice, con más razón, que la posibilidad de que se te caiga el avión. Justo pará, Juan, porque está, yo te veo la cara de maldad, yo ya te conozco. Justo la cruda con aviones de Uruguay. No, pará, Juan. Mira la vinculación que es. No, tremendo. Tiene un tema con, con ese caso. No, sí, ese caso vuelve el chiste inmediatamente. No, chapecoense, no. Igual, ya quedó lejos la cruda. Justo la cruda. Bueno, y pará, y en ese capítulo cuenta que... Cada vez que sale este tema yo te lo reafirmo, Robby, para que vos te sientas más tranquilo. Que si te subís a un avión todos los días de tu vida durante 83 años, durante 83 años, durante todos los días de tu vida, esa es la posibilidad de que ese día se caiga el avión. Todos los días, está bien. Todos los días de tu vida durante 83 años. No funciona así. Porque si viene, vos andás a discutir con Ricardo Piñeiro. Pero pará, no es Ricardo. Pará. Es Enrique. Ricardo es el peluquero. No, no era peluquero, era manager de modelos. Es decir, se murió, pobre. Pará, que era esto, Robby, este, viste vos. Perdón, Juan, dale, bueno. Por ahí tiene un chiste, Juan. No, no. Lord Chesselin. No. Lord Chesselin tira. No. No. Este es el que yo vi. Que explica lo del cómo los aviones se mantienen. Buena idea. Viene medio metechivardo, bien hecho. Bien, boludo, buena idea. Y acá explica, mirá, ponele la un minuto, así que. Se totea Claudio Fabián con ese video, ¿no? Como el avión estuviera así. Totalmente. Los aviones, algunos por la forma de ala, otros por el ángulo de ataque, sustentan, hacen que la presión acá sea más alta. Entonces se hace como un fluido más denso abajo que arriba. Sí. Abajo de todo. Tiene una tonelada de Lord Chesselin que lo sostiene. Turbulencia, el gran cuco. No pasa nada. Esto es un avión volando. No pasa nada. No pasa nada. No tiene movilidad ahí adentro. Así que todos esos sopapos tremendos. Sí. Es esto. Estás en un frasco de Lord Chesselin cuando estás en un avión. Toda vez que ustedes están asustados, así que Lord Chesselin. El problema es que si te caen los platos, es Lord Chesselin. No, igual me deja muchísimo más tranquilo. Ah, tranquilo. Realmente me deja mucho más tranquilo. Pero por el, cuando salte la copa de vino hasta el techo, decís, Ricardo, Enrique. No, porque justamente yo me agarro de estas cosas. Yo en ese momento voy a pensar, abajo hay Lord Chesselin, amigo. Claro. Tranquilo. Tranquilidad, estamos en una... Una gelatina. Pero para también, mí ¿qué es pasa? Más riesgoso, dale. ¿Por qué tiran petardo para que se vayan los pájaros? Que no se enganchen. Sí, sí. Que no se te metan. Ese punto no lo había pensado. Lo contó el otro día, no sé quién lo contó. Yo. No solo es la hélice, sino la ventanilla también. Es tan seguro. Yo si agarro en el auto, meter una paloma, una paloma a 20, la hago concha. Sí. ¿Cómo puede ser que un avión de paloma se le meta adentro? Tan seguro no es, entonces. No, boludo, porque no se le mete una paloma, se le mete un bicharraco un poquito más grande. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Pterodáctilo, boludo. No, boludo, pero más grande que una paloma. Pero no hay un cóndor en un aeroparque, boludo. ¿Qué se le puede meter? Un flamenco, un flamenco. No, boludo, hay bicho más grande. Y se le mete ahí. ¿Y qué? Te la regalo, O por ahí, viste que esto va medio... En manada, en turba. ¿Cómo se dice la cardumen? No, cardumen. No, la manada. No, ¿cómo es la de pájaro? ¿Lo de pájaro? Manada. Manada. Bandada. Qué par de bandadas. No, boludo, pero más allá de eso, es por el riesgo de que pueda pasar. ¿Cuántas veces agarras una paloma en el auto, boludo? Si vos me decís, en la moto. ¿Cuántas veces te pasó en la moto? Estás en el Caribe y por ahí un pelícano se te mete. ¿Qué es esto? No sé. No metió una hoja de cinta. Pero la tira contra el suelo directamente. Pégale contra el suelo, Jacinta. Escucha, mira, un auto verde. Epa. A ver. Tenemos fórmula. Escucha. ¿Qué? Pero que ¿cuántas veces agarraste en la moto o un pájaro? Pocas. Bueno, es lo mismo en un avión, boludo. Sí. Y bueno, entonces. No, bueno, igual buen dato, lo podríamos traer un día.
Que, no, que me deje, no me saque el miedo. Enrique. El otro día lo vi en dos amigos míos, Eduardo Abella y el Tucá Iglesias, empezaron un programa en TV Pública. Le mando un abrazo. Buenos apellidos. Son dos. El Tucán es bueno. Hicieron un programa con Enrique Piñeiro. Y bueno, ¿y por qué no vendría acá? Por eso digo, ¿por qué no vendría? Y aparte yo tengo mil, ponele, si... ¿Mil qué? Si preguntas. Porque, ponele. Sí. ¿Cómo confiamos tanto en la mecánica? Y... Son fierros, diría. Mi tío diría, son fierros. Porque a veces nos falla algo, una bujía. No se le empaste una bujía. Sí. Por más que vos... Hay veces que hasta fallan las cosas nuevas. Creo vos comprás... Creo que Enrique Piñeiro a esa respuesta tiene como que... los sistemas de aviación tienen claro 800.000 alternativas a perfecto. Un fallo eso, de ves, mecánico. Eso me dejaría bárbaro. En un momento la turbina derecha palma. ¿Por qué? Porque se rompió. Sí, se prende fuego incluso. Se rompió. Activa más fuerza en la otra turbina, no sé qué mierda y empieza, hace. Y llega así. Y venís así. No, boludo, pero. Pero haciendo rulo. Tiene recursos. Mucho resguardo. Eso me serviría. Seguridad al avión. Tiene recursos que el Plusmar tal vez no tiene en la ruta. Claro. Más que un cintito. Más que un simple cintito. Un simple cintito. La ruta es argentina también. Sí, el Plusmar viene a chapa. Timba y tac. Viene tabla. Se le cortan los frenos. Sí. Listo. Y tiene que agarrar. No, agarra. La curva de la 9 ahí pasando. Te va para las armas. Y ya está. Y no, bueno, está boludo, ahí no lo frena nadie. Está bien, el avión bien. Tiene como mucho más recursos. Bueno, vamos a traer a Enrique. A mí me parece que a una persona como yo, que realmente últimamente le estaba afectando los viajes en avión. ¿Serio? A ese nivel estaba cagado. Me estaban afectando los viajes en avión. Posta que todas esas cosas te quedan. Sí, boludo. Y vos vas a decir, y vos ya tenés esa información y decís, bueno, se mueve. Bueno, es muy difícil que se caiga porque se mueve. No, va a ser o menos o más intensa la turbulencia, pero es turbulencia. Sí. No, así, boom, y decís, listo, a la concha, nos morimos todos. ¿No bajaste en terapia de dónde viene? No voy a terapia, yo no estoy loco. Para terapia, me lo boludo. No, no voy a terapia. Yo trolo no soy. Yo soy loquito, no soy. Yo puedo decir cualquier cosa, pero loquito no soy. No, debería ir igual, debería empezar a ir. No, pero vos. Pero viste, ya lo primero que te dicen, tu viejo, tu vieja, no, deja. Déjala en paz. Hace 40 años, ya no está. ¿Qué lo venís? El problema, mi hijo, no pero vos podés ir de otra manera, boludo. Ah, sí. Y sí, no. Quiero decir, che, de mi vieja no hablo. No voy a defender la terapia. Dale, yo la banco la terapia, pero ¿cómo hago para no hablar de mis viejos? ¿Qué decís, che? No, y arrancás por ahora, arrancás por Boca, incluso si querés. Y después lo vas llevando. Encima y no le puedes decir, che, no quiero hablar de mi vieja porque va a ir ahí. Claro. Y aparte, ¿cómo llega a decir? Hagamos una cosa, hablemos del presente, hablemos del ahora. Sí, el psicólogo hay tipos de terapias. Ah, bueno. Hay tipos de terapias, hay más conductuales, quizás que te dan ejercicios para hacer, ¿entendés? O te invitabas a un simulador de vuelo. A tu viejo. Sí. A tu papá dibujar la semana que viene. Hacete 10 flexiones de brazos. Pero, ja. Y si no quiero constelar, eso también me lo dijeron. Eso es muy bueno, yo lo hice, es bárbaro. A mí me gusta constelar todo lo que hago. Yo agarro todo. A vos te gusta, es de hippie constelar. No, yo no soy de esa, ¿eh? Un psicólogo de Palermo, constelar, ¿qué es? No, dale. ¿Pero en qué consiste? ¿No sabés lo que es? No, le peguemos a cosas que no sabemos, desconocemos. Gente que cree pero y no a mucha gente lo hace bien. ¿Para qué es constelar? Explícalo. No sé, bueno. Jamín sabe porque fue. Sí. No, bueno, pero hay que, no sé, es poner, situar a las personas de tus ancestros en el lugar donde van. Okay. Básicamente eso es. Hay constelaciones en grupo. Son 4-4-2. Si me van a boludear, Yo quiero entender lo que deja de verdad. Hay constelaciones. La abuela de 4. Dale, vamos. No, porque me interesa. Constelar en grupo, vas con un grupo de personas o vas. ¿Que no conoces? ¿Qué? Pero ubicar a tu familia en qué jerarquía. ¿Quieres ir a tomar ayahuasca? No, nada, no es nada. No, todas las familias no, solo en algunas. No, vos vas solito. Dos segundos, y se supone boludo. Que hay una serie en Netflix que es bárbaro, sí. Que es bárbara, se llama, creo, Mi Otra Yo. Okay. Ahí está la explicación
mejor. Pero pará, vos podés ir con un grupo de personas sí, que es también una... estén en la misma que vos, sí. Quieren constelar, quieren ordenar porque sienten que los problemas que tienen tienen que ver con... con dónde están ubicados los antepasados. Claro. No vidas pasadas, sino tus antepasados. Quizás, no sé. Incluso no pueden ser tus padres, pueden ser tus... Exacto, okay. Quizás, no sé, mi novio me caga. Okay. Y bueno, quizás porque, no sé, tiene alguna explicación de que mi mamá... Yo veía que mi mamá tenía un vínculo con mi papá que era bien. Particular, entonces, bueno, eso. ¿Y qué es lo que pasa? La ubicación, sí, ¿eso cómo es? Es astrología. Disculpa, pero era eso. ¿Y qué lográs? ¿Cómo lo...? Lo que te plantea... ¿Te da esa información? ¿Cómo? ¿Te da esa información? Te da esa información y ¿qué haces vos con eso? Claro. Okay. Lo que te plantea es, bueno, ubicá a la gente. O sea, a la que cagaban era a tu abuela, no sí. A vos. Entonces dejá eso ahí y nosotros vamos. Bien. Como que un poco, no lo estoy explicando bien, pero es más o menos eso. Bien. ¿Y dónde bien. Entra el novio ahí? ¿El novio? ¿Cuál? No, con una amiga. Claro. Estaba entrando. Eso viene después. El otro agujero, otro lobo. Freddy. Ya estaba claro. El novio Hole. Bien, entonces. ¿Vos podés hacerlo solo o con gente? Ahí tenés. Es, bueno. ¿Cómo con gente? Claro, con gente. Con gente es como más. Sale una más obra barato de con gente, ¿no? ¿Qué? Sale más barato con gente. No sé, no como lo hice. Pero qué, sí, grupal. Grupal para... Es como grupal. Entonces vos te posicionas y dices, bueno, quiero constelar tal cosa. Sí. Y entonces. Yo digo, bueno, quiero que Ger haga de mi mamá y Robin hace de mi papá. ¿Pero cómo entonces vos hace? Te sentás. Es con interpretación. De repente esas personas empiezan a interactuar como si fuesen tu mamá y tu papá y ustedes no tienen ni idea cómo. Es re loco pero eso. Pero para. No, para mí es un Ponzi de psicología. Sí, malo. No, psicología, ya es otra cosa, boludo. Y vos bajás. O sea, lo que va. Si nosotros hacemos de tu papá, yo hago de tu papá. Estamos todos. Jorge Verón. Y Freddy hace de tu mamá. Sí. ¿Les baja algo? ¿Que algo le da así. Información? Sí, pareciera como que es eso. Pareciera que es un USB que vos pones en la compu y de repente tiene info. Y te baja la actualización aparece de Ricardo Eduardo, quizás. Sí, claro. Qué fuerte. Es fuerte, entonces, ¿eh? Fuerte. Yo eso no lo hice, no les puedo decir. Igual pero. A mí me hablaron bien de eso. ¿Particular? Yo fui particular, lo hice particular. ¿Más caro o no? A mí me hablaron bien de eso. No a mí me hablaron plata, bien de las constelaciones, chicos. ¿Sí? Igual no sé nada yo, ¿eh? O sea, me hablaron bien. ¿Y no estás para hacer eso, Rob? No. No estoy para hacerlo. ¿Tu abuelo no para hacerlo? Porque vos estás sano. Porque dejen a mi papá donde está. ¿Tu abuelo ponelo de central. Está bien, Roberto. Está bien. Dejémoslo ahí. ¿Para qué trae todo? Empezás a revolver la olla de mierda. Lo que digo es que quizás tenés algún antecedente que no sabés de alguien que de tu familia. Sí, pero mirá, si el antecedente o la información... Es peor que el desconocimiento. No, siempre conocer es sana. O sea, poner en palabras siempre es sana. Para ¿vos mí, decís? Para mí sí. No sé. Menos averigua. Menos averigua a Dios, Dios y perdona. No, y ojo que no ven corazón no siente. Querido Chizo Nápoles. Ojo con el culo que la pija no es de trapo. Y ojo con el culo. Son muchas que hay que tener en cuenta. Hay muchas que... Eso decía el novio. Bueno, escúchame, vamos para en la moda. Para, tengo que presentar la foto. Terminó lo de la foto. Hace 12 minutos. Para, eso. Vamos a meterlo en eso. Se viene la presentación de la foto. ¿Cómo van a hacer? La van a subir a Instagram. Ajá. De par en la mano. Ok. Sí. Okay. Esto tiene que ser ya. Ya. En este momento. Una dos, cada publicaciones, uno, ¿no? Dos publicaciones distintas. ¿Gana, claro. ¿Gana el voto del público o el voto de esta mesa? ¿Cómo es? ¿Quiénes no, votan? No, la gente. La gente. La gente que no se queja, Roberto. Claro. Ponemos carrusel, Has. Carrusel. La primera, okay. Número uno. La segunda, claro, número eso, dos. Okay. Entonces, en los comentarios es 1-2, 1-2, 1-2. Bien. Lo que pasa es que si hay 10.000 comentarios, vamos a estar contando hasta mañana. Claro. Qué y si cagada. Lo ponemos en historias, o sea, que tenga, viste que podés... Perfecto. Bien. Perfecto. Vamos bien, con historia, camisita, entonces, querida. Suelta. Vamos a hacer bien, Has. Eso se ve que un antepasado rápido. Sí, rápido. El tío, boludo. El tío calentosísimo, de medio, entiendo. Pero hagamos historia con votación. Sí. Y la ganadora va al feed. Tenés listo. Me parece espectacular. Lo que sí, claro. Lo que sí, Haschu, si me estás escuchando, hay que acelerar, porque estamos en 33. Bien. Sí. Esto se hay se que define, meter para en la moda. Menos 10 se define. Para en la moda. Menos 10 se define. Mientras suben, podemos ir haciendo para en la moda, quizás. Sí.
Tenemos. Lo que pasa es que desapareció Hachu. Claro, y estamos como. Bueno, ¿quién se dice? Pará, ¿y Luca? Estamos constelando. Y bueno, claro, no tenemos los aludidos. Hay 70 personas a la semana. Yo voy a defender a la gente. Le pedimos a los fotógrafos que se vayan a hacer lo que ahí está. Y Luca. Le acabo de pedir. ¿Y Luca? Está loca. Si no va a ser boludo con Luca, él tiene coronita. Viene. Mirá que este es de poca pulga. Mirá que Luca es de poca pulga. Sí, poca pulga. Cosa que hace que lo respete más todavía. Sí, sí. ¿Qué gas? Lo que yo planteo es poner en una historia, arriba y abajo, una de Sugus, una de Lu. Sí, eso manejalo vos, Has. Hacelo. Eso es lo que digo. Eso, vos hacés eso con encuesta. La gente vota. ¿Está bien? Y obviamente... La encuesta se termina a las 20:50. A las 20:50. Claro. Vos venís con la información, 20:50. Y después de eso, el ganador de la foto, la ganadora, va al feed. Y la historia se borra. Claro. Y además... Se borra. Ellos quieren poner 3 fotos. Bien, lo que quieran. Que manejen ellos lo que quieran. Bueno, ahora es competencia de talento. Ahora. Está bien, chicos, hagan lo que se les canta el culo. Está bien, ¿para qué nos rompemos la pija? Una hora y media, va probando la regla. Está bien, porque no le pedimos que le saquen la mejor foto a Alfredito. Pedimos algo bastante complicado. Bueno, hagamos una cosa. 3 fotos. Como es impar, por eso. Como es impar, va a ganar una. Un equipo. 3. ¿Está bien? Sé lo que vos quieras. Claro. Lo que vos quieras, manejar. 20:50 tenemos que tener definido nosotros con la foto ganadora. Sí. Fíjate cómo es la mejor, confiamos en ustedes. Y. Sí. Pero tienen eso 15 sí. Minutos, menos 10, necesitamos los resultados. El ganador, y la foto subida. Y la foto subida. Y cuando tengamos las imágenes, también las queremos ver, Hachu. Sí, para mí tenemos que. Cuando esté cerrado tenemos que verlas nosotros igual antes de saber el resultado y también dar nuestra opinión más allá de que vota la gente. Che, Has, y en ahora, el medio de que se paren la moda. Sí, nos podemos meter demasiado, en la moda. Estamos muy dependientes, estamos muy dependientes de Hachu hoy, ¿eh? Y no, pero ¿para qué hay 70 personas? ¡Luca! ¿Para qué está de buencito acá todo el día? Vamos. Dice que sí, dice que sí. Pero te lo dijo mal, ¿eh? Podemos, dijo, podemos. Te peleo. La sí. Che, tranquilo me dijo. Tranquilo que está, ¿eh? Tranquilo, pa, ¿eh? Yo te lo dije. Aparte está... Bueno, listo, un forro, un cagón. Se arrancaba con todo, chaval. Este es un pelotudo. Lo que necesitamos, porque si no somos muy ignorantes, ¿quiénes son los jugadores? Que lo sabe, que lo diga. Juancito lo sabe, seguro. ¿Quiénes lo van a tener? Juan, la selección de Francia ya se está convirtiendo en una cosa de cuanto más estrambótico. Mejor, ¿no? Pero ¿quién es este pajero, Germán? Pará, porque este es un hilo de uno que sube la foto, hace un pan en la moda en Francia. Sí. O no sé dónde. Y lo desglosa. Y lo desglosa en valor de la ropa. Bien. ¿Cuánto está la campera? 8.50. 6.50. ¿Juzgamos por el valor de la ropa o es simplemente? Lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta. Acá muchas veces se cae en eso, lamentablemente, para decir, che, está bueno. Y es una tremenda poronga. Sí. ¿Qué a tu criterio? Si vos pero querés... vos ponés lo que quieras. Sí. Robert, la campera te la comprabas con la consulta de Barcelona. Boludo. De la pancita. No, igual una campera. Y aparte, ¿qué marca es? Kenzo. Kenzo. No, Kenzo. Te chorearon. Es todo Kenzo, todo Kenzo. 1.670 euros el outfit de completo. Bricola. Me confundí. Bricola. ¿Eh? Había que arriesgar una de las sigamos. Me compro un Fiat 1.95. ¿Este? Nah, ¿eh? Están boludeando ya. Marco Turán. El hijo de Lilian. Se bajó de una katana. La campera, boludo. Luis Botón, 8 lucas. 10 lucas 300. 8 lucas la chaqueta. La chaqueta de motoquero. Si fue en moto, está bien. Sí. Claro. No, sí. Iba en moto. Ya no me sabemos. Veo. Si se bajó una 1.100 está bien, pero... Ya me veo a Lucas saliendo en McDonald's con la Luis Botón. Sí. Ya le voy dando la conferencia, pará, ya, la charla con la Louis Vuitton. Tiene, Robert, Oxford, los pantalones. Tiene realmente una vestimenta de tipo que va a hacer una entrega a Microcentro con traje de lluvia, ¿o no? Sí, llovió ese. ¿Eh? Sí. ¿O no? Pero sí, 10 lucas 300 euros. Yo por... O sea, son 10 años del motoquero. Voy a Pampero y me la compro. Claro, o Córdoba Moto. Gambas, sí, a Córdoba Moto. Vamos a Córdoba. Escucha, no, me parece. No, mucho, a mí mucho. No me gusta, a mí. 10, a 300. Mí no me dos gusta. Dos puntos. El primero, el primero. Hasta un punto. Igual sabes que no sé si me quedo con el primero. Cuatro. Yo creo que me quedo con el primero. Bueno, pero hay más. Sí, pero. Dale puntaje. El primero, 2. ¿Y este? No, el primero, 4 y este, 2. Sí. ¿Y este? Juan. El primero, 2. Y el segundo, 2. No, el segundo, 3.
2-3. Yo 4-2. A ver. Este es un 8 directamente. No, este está muy bien. 6. 360. Camavinga. Juega Real Madrid. Camavinga. ¡Viva la humildad! ¡Viva el respeto y la humildad! ¡No pierdas nunca la humildad, Eduardo! ¡Edu! ¡No pierdas nunca! Esta es la línea que baja Florentino, ¿eh? Esta es la línea que baja Flores, ¿no? Esto, boludo, esto es el Real Madrid, boludo. Catolicismo, catolicismo. Principio, valores. De Chemea a la selección de Francia. 360 euros. ¿Qué marca son? Tipo de a pie. Lo más caro son las zapas. Se llama la marca, Nocta. La zapa que la debe tener incluso por canje. Sí. Y los... Bueno, las zapatillas son las Air Force esas. Sí. Son todas lo mismo, las zapatillas. Todos los jugadores tienen. ¡Bien, esas. Eduardo! ¡Bien, ¡Camavinga! 8 puntos. 8 sólidos, 8 puntos. La sobriedad. 8 puntos porque yo, en este caso, le bajo 2 puntos por usar conjunto de jogging. Ok. Claro. Está yendo bien a la selección de Francia. Ponete un buen pantalón. Listo. Perfecto. Ponete un buen lompa. Camavinga. Este es fan de la NFL. ¿Este quién es? No sé. ¿Quién es este boludo? Sí. Teo Hernández. Quiero decir que la foto es mala. Muy botón también. Sí, mala foto. 4 puntos. 6.400. Campera Louis Vuitton 2.900. Buzo Louis Vuitton 1.300. Pantalón Louis Vuitton 1.100. Zapatillas Louis Vuitton 1.800. ¿Cuánto estamos hablando de un total de 6.400? 6.400. Tiene un 3. Me parece una forrada. El pantalón me gusta. Para mí es un 4. El pantalón me gusta. La chaqueta no te gusta. La campera se está usando esa. No, las zapas están buenas. Las zapas están buenas. Pero... 1.080 me compro 200 pero para la edad. Faltan las muletas en la posición, ¿no? Está Camavinga con esa guita. Martín Salvo, ¿podría usar esta chaqueta? Sí, sí, perfectamente. Ese outfit podría usar. Ese outfit. Pero para mí esas chaquetas de béisbol ya pasaron de moda. No, pero volvieron. Bueno, habrán vuelto. 4. Pero entonces, 2.900. ¿Qué dejás? ¿Vos querés renovar el alquiler? No. 2.900. Te lo da. Eso pago. Vas tirando chaqueta por la luz, ¿o no? Sí. Tiene 3 drones. Bueno, entonces este pajero tiene un 4. Otro. Para mí tiene 4. ¿Cuál? No, bueno. A mí me gusta. Camavinga. Chaumení. Chaumení. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuánto? 360. ¿Dónde juega? Che, ojo, ¿todo Madrid cuesta lo mismo? No, no. ¿Los de Madrid juegan, cuestan todo lo mismo? ¿Dónde juega? Le dan esa guita para la investigación es hecha por el palito de ellos. Che, ¿pero dónde compró la eso, boludo? Esa Nike no vale 100 euros, vale un poquito más. Sí, Freddy, por eso te digo, fue al... Y capaz agarró un euro. Por ahí agarró un euro. No, sobra. No, juega a Madrid, agarró una roca. No te creas, Alfred. ¿Eh? No te creas, esa campera es un clásico. ¿Sí? Sí, sí, cambian los colores. La Roca Vila. Está bien, te banco. Yo le pongo un 7. Un Meni. Un 6. A mí me gusta. Che, Florentino. Impecable. Tenés el equipo. Tenés el equipo que te mereces. Vos tenés que ir con 25 Champions, Florentino. Sí. Pero fuera de joda, hay una cosa de comportamiento. Se le habla a Florentino directamente. Es una ambición. Es un par. Escala el programa. Y bueno, está bien. Yo le pongo, no me gusta de vuelta 7. El conjunto. Ah, bueno, son criteriosos. Incluso este conjunto es más llamativo, no me gusta tanto. 6. 6. 5 puntos. 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos por la humildad. Para mí es un 4. ¿Hasta ahora cuál fue lo máximo que diste? 4. Bien. ¿Vos? ¿Poco? Yo le puse un 7, me gusta. Yo le puse 8 a Camavinga. Otro. Fuera ¿qué puntaje ponés? 6 dije, vos te copiaste. Bueno. Esta foto no es la mejor de este muchacho, me parece. ¿Este no es el que se apareció? ¿Este es el que apareció con la máscara? Sí, sí, es este. Che, las fotos son una verga igual. ¿Quién le saca la foto? No. Con AT. 1820, todo Kenzo. Pero hay que tener en cuenta que esto tenía una máscara cerrada. No, tenía una máscara cerrada, lo cual lo transforma en un 1. Exacto. Coincide en un 0. Yo vi en alguna máscara. Era Venom. Sí, mira, vos no entras así. Nunca, podemos buscar esa foto, el video. La máscara. Incluso el video. No venís más a los televisores. Medio Venom. Sí. Yo digo, no, es una cosa. Digo, estamos jugando. Pero el Rorro te puede aparecer con una máscara tranquilamente. ¿Y cómo lo desafectas? El Rorro está calando. Puede ser capitán del equipo. Bueno, pero este la tira afuera. Pero con una máscara, Germán. Está escalando la llegada a la concentración. Está escalando. Mirá la llegada. A ver, mirá. No, 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 te equivocas, querido. Te equivocas. 1-1-1-1-1. No, no, esta persona no es un boludo. Aparte es una bolsa de papa. Solo lo saco de la convocatoria, lo he hecho. Traigan a otro. Incluso le digo. ¿Para qué? Estás arriesgando la integridad física del chofer.
La reputación porque de se la puede selección, llevar preso boludo. Al chofer porque tiene un tipo secuestrado atrás en el auto. Claro. Sí, sí. Programa no? queriendo llamar la atención. Sí, sí. Demasiado. Con AT. Con AT. Uno porque es de 1 a 10. Eso es la concha de su madre. Imaginas que a Leopoldo le propongan eso. No, no. Hay que seguir, cómo le va la... ¿Cómo le va la fecha? ¿Siempre sí. estuvo así de picante? El, no, el no, para no. Lo que pasa es que la impunidad de la distancia. Con Argentina baja la... todo mucho más tibio. Todo mucho respetuoso. ¿Luca justifica un poco más todo? Sí. Luca por ahí a este lo banca por hacer algo distinto. Claro. Y ahí están los 10 años de diferencia. Claro. Incluso en el próximo viaje por ahí se trae una careta de esas. En barajas hace el trabordo, lo hace con una sí. Y la camiseta de Pedri. Ay, vamos con otro. Next. Bien. ¿Quién es este? Cucurella. Este es Cucurella. Mateo Guadossi. Guadossi. 670. ¿Qué te reí? ¿Quién es este? El hombre ni siquiera se llama así. Pero... Este me gustó, para mí. Ah, mejor. Tiene una Yeezy. Ojo. Ah, bueno, ahí ya le encarece. Dylan solo Gizzi. La Yeezy sí. encarecen, ¿qué ¿eh? Gizzi, che? La Yeezy, che. Es una marca de... El modelo de zapatillas. De zapatillas. Pero de ¿hay un famoso es? Que lo use? No es tan alta gama, pero sí. Es una gran zapatilla. Es medio bien. Una marca exclusiva de Adidas. Claro. Ah, bien. Escuchá, los otros 160, 160. 6, 120 y 100. Le queda pesado. 5. Le queda blanco. Es todo blanco, llueve, maestro. Bueno, pero no vos sos un tipo blanco. Clásico. Pero todo blanco no. Y negro. El blanco así le queda. O sos médico, o heladero, o Federer. A nadie más le queda bien el blanco así. O vas a jugar a Roland Garros. Vas a jugar a Wimbledon. Está bien. No, banco, el jogging y todo el conjunto. ¿Punto? 5. Ger. 5. Es un 5. Yo le puse 6. Bueno. Yo le puse 6. 4 y medio. Otro pajero más. Imagínese el jurado que da un puntito más. Sí, por buena sí, bueno. Este tiene onda. Este tiene onda. Haceme caso, este tiene onda. Este tiene onda. El mejor hasta ahora para mí. Sí que tiene onda. Viejo, vos dijiste que los sobers a mí no iban más. No, justamente vuelve el pantalón ancho. Está volviendo. Claro. 800 euros, Rick Owens. Y la chaqueta de Rick Owens, 2600 euros. Esto es puramente gusto personal. Rick Owens, para 570 euros. ¿Lo de la zafona? Saint Laurent, 320 euros. Para un total de 4290. La campera que baja... me parece una verga. Sí. No, la campera no te gusta. Flotador, no. Flotador. ¿Por qué? ¿Porque es corta? Porque es corta. No, pará, yo quiero preguntar una cosa de la campera, que ¿qué es esa verga que sobresale? Sí, ¿cómo? Sí. ¿Qué? Un salvavidas. No, claro. ¿Qué? ¿Lo ahorca? ¿Qué es? Porque no tiene una continuación del otro lado. Bueno, es un cuello ortopédico, boludo. ¿Eh? Es una vergüenza. Puede ser un cuello alto. 3 puntos. 2 puntitos. Arañando. 4 puntitos. Porque se puso un jean. Y con esa con esos pantalones, vos no podés usar zapatillas de ese estilo. Totalmente. Tenés que usar zapatillas más grandes. Claro, mirá. Entonces, ¿cuánto? Le baja. No, se quedan un 5. Para mí tiene estilo. Bien, se quedan bien un 5. Juan Castro, bancando su parada. Yo 4 bien. Le puse 4 puntitos. Perfecto. Yo le puse un 5. Me encanta. A ver. El mejor hasta ahora. Por lejos, ¿eh? El mejor, pero por a ver. Lejos. Está bien, la cartera, ¿viste? Tiene la unos cartera zapatenis, como le dicen. No, tapó la cabeza para saber quién es, ¿no? Sí. No podemos arriesgar. Colise. Colise. Sí. Colise. Buena la zapa, las Dior, ¿eh? Me gustan. Sí. Germi. ¿Clasicón? ¿Qué no te gusta la bolsa? La cartera. La campera, Robert. Sí, la cartera. Es una cartera que podría usar tranquilamente mi madre. Sí, una botella de Benetti. Sí. Se la compré en el aeropuerto y llegan. Me preocupa. La campera, 1.200, ¿qué gastó? Me preocupa en el salario. 1.700 la cartera, pa. No, en el salario no está. En el costo no está el jean, que tan no, trucho, no, que no le cubría la mano. Se ve que ya lo tenía de antes. Tan no trucho, lo compro para eso. No, pero ese está bien, Para mí está bien, 8. 7 puntos. 7 puntos. 7 puntitos. Incluso son las zapatillas que pedí. 7 puntos. El jean anterior. Y no estamos premiando que el tipo se gastó. Secalú. 28.000 salario básico de un argentino promedio. Sí. Pero se vistió bien. Estamos hablando de un 8.50.
¡Opa! Muy bien, bien metido, Robert. Chico. Nah, ¡upa! A ver. Pará, no lo juzgues. Ojo, No lo juzgues. Pará, Me gusta, Pará. Puede ser Fofana. La ropa de entrenamiento de Francia. Fofana. A ver. Fofana. Un pajero. Qué bien vista Adidas, porque siempre te hace parar. Sí. Salís mejor de lo que estabas. Siempre te hace parar un poquito. 8 puntos. ¿Eh? Eso me hizo parar. Siempre. Sí. Es el más grande de todo. Pero además la velocidad con las marcas. Sí. Ahora que lo veo bien, me apuré. Bastante bien. Pero yo respeto. Tan prolijo. A mí me gusta mucho ese. 9. 8 voy a poner, es mi mayor puntaje. Le sigo bajando al conjuntito. 6 puntos. Juan. Es un 6 para mí también. Está bien, pero no es el mejor. El es anterior. Más, hubiera bancado que se ponga un pantalón cualquiera y esa camperita estaba buena. Claro. Las zapatillas son horrendas. Las zapatillas son muy malas. 8 puntos. Sí, conjunto es como que te vistió tu mamá cuando eras chico. Sí, sí. O decís, bueno, tengo que ir a jugar al fútbol, me pongo un conjunto. No, pará, flaco. Selección de Francia. Estás entrando en un chateau. Pero vos aplaudiste a Camavinga que estaba. Porque si claro. 300 euros. Totalmente. Por ser popular, precio calidad le pasó el trapo. 7 puntos. Precio calidad le pasó el trapo. 7 puntos, Roberto. 7 puntos. ¿Tenemos más? ¿Qué tenemos? ¿Los 24 que van? No. Bueno, no. Mira los zapatos. Está faltando el respeto al fútbol. ¡Ey! ¡Pase, Robby! Despidamos al fútbol. Esto es el que el fútbol murió, Robert. Esta es la realidad de que el fútbol murió. Vos tenés que mostrar solo esta foto, Robert, cuando tengas tu teoría. El Lenny Kravitz. Jules Koundé. Bueno, ¿podés buscar una foto de Justi entrando a la concentración en ese momento y la comparamos? Ruggeri, hay que hacer una pala en la mano con Ruggeri. Ay, Dios. La cartera de Louis Vuitton, 4.400 euros. No, querido. Bueno, y está todo en la cartera, porque si vale 6.200 gastó y 4 y pico en la cartera. Y la chaqueta 900. Hay un detalle no menor que está combinando la corbata con la tira de la... Sí, pero es una búsqueda. Pero la cartera... Exigidísima. ¿Qué llevaba? ¿Cara chica? ¿La cartera? Ni unos botines. puntajes. Uno. Es verdad que llevaba. ¿Qué llevaba la cartera? Tan grande. Está yendo la vitamina esta. A ver... Es como el jugador menos de 20 minutos. No califica. Igual, escucha, no se puede condenar por dos delitos iguales. O sea, se lo condena por este que está haciendo ahora. No, el anterior. Perfecto. Este que acabamos de ver, ¿cuántos puntos son? ¿1? ¿Le diste? Es 1-1. Es 1 clavado. Es 1 clavado. No califico, perdón. Ah, no. Si a vos te juegas 30 minutos, te dicen, no, maestro, no te voy a dar ninguna devolución. Pero bueno, estabas anotado en la lista. Perfecto. No califica y tiene un 1 mayoritario. Podemos. Yo ni 52. No, este es el último. ¿Canté? Este canté. Lo son mañana. ¿Este canté? Sí, pero viste. En Golo canté. En Golo canté. 9 puntos. A ver. Sí, sabía que te iba a encantar. Sí. 9/10. ¿Cuánto el total? 4.50. 4.25 gastó. Sí, es el mejor. Es el campeón del mundo, un tipo que corre a todo. Sí. Que se divide por el equipo. Sobriedad. Elegancia. 400 euros gastó nada más. Colocante. Yo te la hacía. Colocante. ¿Cuánto? 9. 9 puntos y figura. 9. 9. Estamos ante el ganador de la fecha de Pare la Moda en Golo Canté. Ganador indiscutido con sobriedad, porque este equipo destaca la sobriedad. Faltó el contrapunto hoy, ¿no? Porque la verdad que le dimos a todos y nunca se salvaba. El vanguardista no se salvaba. Pami la Moda. Estuvo agresivo hoy para la Moda. Pami la Moda estuvo agresivo. Pero bien, no nos callamos. No. Ja, tenés la foto de los chicos. ¿Vamos con eso? ¿Cerramos con eso o no? Y sí, ya tenemos que terminar con eso, Jas, ¿eh? A ver. A ver. Sí.
no llego a ver, obviamente. Ok. Tengo la guitarra. Le meto zoom. A ver. A ver. Si le metes, si le metes zoom, podemos perder. Qué pícaro o pícara estuvo la que sacó la foto de arriba. Aprovechando momentos. Guido Villero. Pícaro, pícaro. Esta es una. Bien, esa es una. Esa es una. Y la otra. Bien. Ah, porque la esencia nos ponen a nosotros dos, boludo. Ojo. Sí, bueno. Y esa la sacó de pasar al baño. Si no, no hay una búsqueda. Acá hay una búsqueda. Acá hay una búsqueda. Y la otra. Sí. ¿Cuál votan ustedes? Nosotros no vamos a votar. Yo no puedo dar mi voto. ¿No van a votar? Mi voto es lamentablemente secreto, creo. ¿Y tenemos, tenemos los resultados? ¿Hay más? No, subieron solamente esas dos. ¡Ah! Tuvimos ahí un ida y vuelta y decidieron subir esas dos. Perfecto. ¿Y qué? ¿Cuál fue la foto que ganó? Según el público. Ay, 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 para. La gente. Piel de gallina, piel de pollo. Anuncialo, Robert, anuncialo. Pongamos música. Para, por favor, Jacinta, despacio. Mirá que cuando habla la gente en este país. No, no, porque la gente se expresó. La gente se expresó, la gente eligió. Cambian, van de un lado al otro en este país. Sí, hoy y de un día para otro también. Sí, y pueden siempre, pasar. Todos los días corre uno. Y gana el premio. La de arriba. Pará, escuchá. Pará. La que gana, falta. O el que gana, gana el premio al mejor o, me, o mejora fotógrafa de todo. La o el mejor. La o el mejor la, fotógrafo. La o el. La o el mejor fotógrafo. La y fotógrafa se lleva, o se lleva, el fotógrafo. Se lleva foto en el feed. Sí. Y arroba en el feed. Sí. Y se lleva un vino también. Hay un vino, hay un vino. Y se lleva uno o dos vinos. Uno. Hachu, con suspenso. Sí. Con suspenso. Vamos, es todo tuyo. ¿La de arriba? Sí. Yo no sé de quién es quién, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bien. O sea, bueno. La de arriba tiene un. Nananana. Y la de abajo tiene un nananana. Bien. ¿Quieren saber cuál es el nananana? Sí, sí. ¿Mucha diferencia? Era lo que suponíamos, Jato. Sí, casi. Hay mucha, ¿mucha diferencia, Jato? Sí. Hay una diferencia que no sé contar. Sí. Una tiene menos de 40%. Ok. Y la otra tiene más de 60%. Bueno, la diferencia es bastante. Está bien, perfecto. Podrías haber votado en Nafa en algún momento. Hachu. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Decimos primero de quién es cada foto? No. Ah, no es mala, ¿eh? Podrías. No, porque hay ya que decir la ganadora y nosotros tenemos que decir de quién era la foto. Tenemos que arreglar quién era. Tengamos la música. Ya, tiene que revelar eso. Algún tipo de música tiene que haber para ganar. No es mala que dice Juaco, ¿eh? Feliz domingo. Decir cuál era la ganadora y nosotros decir fue de Lu o fue de Listo, Su. Dale. Impecable. Venga, va. Vamos venga. Que nos comen los albatros. ¿Entonces digo la ganadora? Sí. ¿La ganadora ¿con es? ¿Qué porcentaje? ¡Jacinta! ¡Con un 62% de los votos de la gente! ¡Sí! Sí. ¿La ganadora es? ¡Sí! Ya dijo el artículo. La ganadora. No. La foto ganadora. ¿La foto ganadora? Es. ¡La foto ganadora es la! ¡La de! No, no digas de quién arriba es. Arriba abajo, ¿eh? Arriba abajo. ¿Cuánta? Vos decís la foto y nosotros la foto. La de arriba, la de arriba o la de abajo. La de arriba o la de abajo. Dale. ¿Cuál es la ganadora? ¿La de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! Con un 60% la de arriba decide quién es la ganadora. Us. Para mí esa foto es de Us. Para mí Us también. Para mí es de Us. Para mí es de Lu. Yo voy a hacer un poco de trampa y yo la vi a Lu ahí cuando cantábamos y Sus, Us, estaba Filman. Haciendo el video, así que es de Lu. Bueno, que definan... ¡La foto de arriba! ¡Jacinta! ¡La foto ganadora es de...! ¡La foto ganadora es de...! ¡Es de Lu! ¡Sí! Mañana nosotros, último día, porque el viernes no estamos, y después nos vemos a ir en coso. Lu, cerrá, te acabas de convertir en la mejor, fotógrafa fotógrafa de Vorterix. De Vorterix, del mundo. Y del mundo, y del mundo mundial.
¿sí? Unas palabras y nos vamos nosotros. Emocionada, incluso, me imagino, ¿no? Sí, incluso despedirte ya. Despedir sí, cerrar el programa, Galú. Muy emocionada. Les agradezco por el reconocimiento. Que lo digan ustedes vale un montón. Así que le agradezco y un placer compartir esto con Hugo. Nos vemos mañana. Y... ¡Yeah!